Me congrego en la iglesia Hebreos 13:8. Mil pastores, bienvenido Martínez, al junto de su esposa Evelyn Montero de Martínez. Estamos ubicados en Villamella, sector Los Arquianos. Es en la calle 29. Estamos por ahí, amén, para servirle. Amén. Aleluya. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Bendito sea el Señor. Este tema de la santidad, mis amados. Usted se puede estar quieto solamente porque tengo que explicarle lo que es esto. Amén. Amén. Y cuando explico de la santidad, lo explico minuciosamente para que la gente entienda. Aleluya. Sí. El tema dice que es la santidad para ti. Amén. Vamos a ver qué hacemos con ese tema. Hebreos capítulo 10, verso 11. ¿Cuánto lo tiene? Amén. Leemos las escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Puede sentarse. Padre, gracias, bendecimos tu nombre porque tu nombre es santo. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Exaltamos tu nombre, Dios, y gracias te damos. Gracias porque eres el Señor Dios y Padre, Dios de este lugar. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú eres Dios verdadero y único, Dios nuestro. Te adoramos y te bendecimos. Háblanos, Dios. Rompe toda cadena. Abre nuestro entendimiento, Dios, y nuestro conocimiento para entender tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Y acomódense ahí. Aleluya. Santo es el Señor. A su nombre. Nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Yo vi que la pinche decía que es la santidad para ti. A mí me hubiese gustado, a mí, que diga qué es la santidad. Porque cuando se habla de para ti, la gente tiene, todo el mundo tiene su santidad. Ya comenzamos por ahí. El tema, ¿qué es la santidad para ti? Bueno, eso es como alguien que quiere saber qué significa para él. Pero en realidad, hoy no vamos a hablar de la santidad para ti o para mí. Vamos a hablar de la santidad bíblica. Amén. ¿Qué dice la Escritura de la santidad? Amén. Los que estén bien, que aquí estamos todos bien, seguimos bien. Y si hay alguno que entra después y está mal, pues que se arregle también. ¿Amén? ¿Cuántos están aquí todavía? Amén. Y si no es así, pues entonces nos arreglamos igual. No se trata de golpear a nadie, así que si alguno tiene alguna tensión, suelte la tensión, suelte los brazos y regocíquese en el Señor. Ahora, nunca he predicado este mensaje y la gente ha salido danzando. Nunca la gente sale danzando con el mensaje de santidad. Así que usted escucha esto, por eso mejor yo lo enseño, porque no me voy a poner a rugir. ¡La falta verdad! ¡La fuego! Nadie se prende con eso. No hay forma. Si hay otro mensaje, Cristo viene, o algo así, uno puede, pues, se sacude. Así que entonces escuche con mucho cuidado lo que es la santidad. Quiero predicar con el tema dos clases de santidad. ¡Fuego! Aleluya, bendito sea el Señor. De seguro vi que habían dos expositores más, que el Señor le bendiga. Le han explicado lo que es la santidad. La santidad, eso lo sabemos todos, no hay que alabar para eso. La santidad es simplemente y sencillo ser apartado para Dios. Bueno, parece que se acabó, aquí pudiéramos dejar el mensaje. Pero, aleluya. ¿Cuántos están aquí todavía? Amén. Aleluya. Quisiera explicar todo esto que representa la palabra santidad. En hebreo, Kodesh Adonai, santidad a Jehová. Aleluya. Esta palabra, como bien saben y de seguro le han explicado, aleluya, es lo que Dios aparta para sí. Entonces, esa palabra de apartado significa totalmente en la descripción hebrea que pertenece por entero a Dios. Amén.
Entonces creo que hasta ahí nadie tiene problema, porque todo el mundo dice soy de Dios y yo soy de Cristo y somos del Padre y estamos ahí. Bueno, pues por lo menos hasta ahí todos que estamos bien, estamos santos y estamos aptos delante del Señor. Aleluya. Ahora hay algo por lo que yo siempre comienzo para hablar de la santidad, y la comienzo desde los levitas y desde los sacerdotes. ¿Cuántos están aquí todavía? Pero, aleluya, no es que vengo a decirte que tienes que vestir como los sacerdotes, ni que tienes que ponerte los atuendos que ellos se ponían. No, porque entonces entraríamos en términos de ley. Sino que yo pudiera comenzar con Adán y Eva, pero no quiero comenzar por lo más trivial de la santidad o lo más común, que es, por ejemplo, la forma de vestir. Aunque en estos tiempos es algo muy preponderante y muy necesitado, se debe hablar igual. Ahora, la santidad en su complemento es algo aparte de todo eso. Es como un grupo de facetas que forman una sola cosa. ¿Cuántos que están aquí todavía? Amén. Si nosotros pudiésemos hablar de santidad, Adán y Eva eran santos. Aleluya. ¿Cuál era su conducta? Eran inocentes. O sea, no era que Adán no sabía. Hay que comenzar desde ese punto. Adán era el ser, digo yo, no sé qué piensa usted, más inteligente que había sobre la faz de la tierra. Adán tenía un IQ más elevado que el de Albert Einstein y que el de esas personas, porque Adán tenía una capacidad que fue entregada por el mismo Dios. Esa capacidad Dios le dio, aleluya, dominio sobre la tierra. Le dio dominio sobre el huerto, le dio dominio sobre la mujer, y aparte de eso, le dio dominio sobre los animales, a todos los que Adán llamó, ese es su nombre. Aleluya, los animales que usted conoce, Adán los nombró. Todavía hay una discusión de cómo se puso los nombres, si los animales vinieron a él o Adán fue a ellos. Yo supongo que Adán los llamaba, cóndores de las montañas, vengan acá, y descendían, águilas de la, aleluya, de las montañas, desciendan aquí, peces del mar, acérquense a la orilla, o Adán, no sé, se metía, pero algo así. Lo que quiero solamente es sacar la sustancia que quiero, aleluya, sustraer de aquí, era que Adán no era un tonto. ¿Cuántos que están aquí todavía? O sea, la primera parte que hay que ver es que Adán no es un tonto. Adán es una persona totalmente capacitada, académicamente preparada. ¿Por quién? Por el mismo Dios. Porque para usted saber qué clase de animal, qué es aleta, qué es todo, que aún la ciencia sigue descubriendo lo que Adán ya sabía. ¿Están aquí? O sea, todavía no logran, por eso, bueno, ese joven que está ahí es Asael. Él cuando la primera vez que fue allá a mi casa fue como ateo. Y cuando nosotros le dijimos que la tierra es la parte más caliente, el núcleo que tiene es más caliente que el sol, y le dijimos, la Biblia lo dice en el libro de Job, él dice, pero ¿cómo? Eso lo dice la Biblia, si eso se descubrió en el 1800 no sé cuánto. Gloria, papá, o sea, lo que la ciencia está descubriendo ahora, hace tiempo que está aquí anotado. Amén. Entonces, escuchen esto, mi amado, alabanza al Cordero, tenemos un punto a favor. Cuando la Biblia dice que Adán era inocente, no está a nosotros en el Nuevo Testamento, esa palabra inocente, nos la transmitieron como hay que ser como un niño. Bueno, ahí yo creo que estamos perdidos todos. Si la Biblia dice que hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos, creo que aquí se nos va la santidad a la mayoría. ¿Cuántos que están aquí todavía? ¿Por qué? Porque el niño, a diferencia de Adán, no sabe. Pero Dios no está diciendo que nosotros seamos como niños, que no tengamos entendimiento. No, Dios quiere que seamos como él, Adán. ¿Cómo? Con mucho conocimiento, pero con ausencia de maldad. ¿Están aquí todavía? Eso es santidad. Tener conocimiento, tener poder, pero tener ausencia de maldad. Y ahí hay muchos que sin Cristo le mide su santidad, son maliciosos, son hijos del diablo, que le tienden trampa a sus hermanos, se preocupan por ellos antes que por otros. Amén. Entonces, cuando yo analizo esto, yo le digo a Dios, pero Señor, si hay que ser como un niño, pues en los cielos, no lo comprende todo. No, Dios lo que quiere es que nosotros seamos ausentes, que la maldad está ausente en nosotros. Ahora, hay dos puntos aquí que sé que te van a sorprender, porque a mí me sorprendieron. Aleluya, fíjese, Adán estaba desnudo. ¿Por qué? Porque era inocente. Cuando Adán veía a Eva, no veía una malicia, veía una simple esposa. Entonces Dios lo que le dice, mis hijos, coman de todo lo que están aquí, pero de ese árbol no. Porque, mírenme, no te quiero explicar, Adán, yo sé que tú eres muy entendido. Todo lo que yo te diga, porque tú salías a tu papá, tú eres igualito a mí. Tú me entendés, tú rápidamente me entendés. Pero hay un lío que pasó antes de yo crearlo a todos ustedes, que pasó aquí arriba, fue. Y yo no quiero que ustedes se inmiscuyan en esto. Por eso, no coman de ese árbol, porque el día que coman, se le han abierto sus ojos y se van a meter en un lío que yo no quiero que se metan. ¿Están aquí todavía? Entonces, Adán,
desobedeció este punto. Ayuda idónea, no es una conferencia de matrimonio, en otra ocasión se la doy. La conferencia, aquí la gente cree que ayuda idónea es ayudarte a fregar, ayudarte a lavar el baño, llevar la comida. La Biblia, ayuda idónea, es del hebreo es ser, que significa la que rodea al hombre. La mujer es una guardaespaldas del hombre, por eso siempre. Dele gloria a Dios. Yo siempre digo, aunque a muchos no les guste, aleluya, siempre digo esto, que los hombres solamente somos fuertes en la tierra, para cargar batería, para levantar bocina, para hacer eso, pero en el mundo espiritual la mujer es más resistente. Dicen los estudios que si un hombre le diera menstruación, se muriera, aleluya, en el primer día, aleluya. La mujer vive derramando sangre, y cuando el hombre derrama sangre, se debilita automáticamente. Incluso nosotros tenemos 5 litros de sangre en el cuerpo, la mujer tiene 4.5. O sea, aunque tenemos más sangre nosotros, ella derrama mensualmente una sangre mala que tiene que salir de su cuerpo, y aún así, aleluya, hacen de todo, lavan, plantan, trabajan y todo eso. O sea, cuando la Biblia dice, traten a la mujer como vaso más frágil, no es porque ellas son frágiles, sino porque son débiles de pensamiento, de sentimiento. ¿Cuántos que están aquí todavía? Cualquier palabra las hiere, cualquier persona las envuelve, así mismo como la enamora, así mismo la hiere. ¿Por qué? Porque esa es una debilidad que tiene. Ahora, la palabra es la que rodea al hombre, el auxilio del hombre, el socorro del hombre. Cuando una mujer, mira, el hombre puede tener a todo el mundo en su contra, pero si la mujer que tiene en su casa le da apoyo y dice tranquilo, que el hombre como que siente fuerza, puede tener los hermanos, la familia, los vecinos en contra, pero si dentro de la casa la mujer convierte su casa en un santuario para el hombre, ese hombre solamente va a vivir para ella. ¿Están aquí todavía? ¿Alguien puede llamar a Dios? Entonces, aleluya, gracias guerrera. La mujer, cuando la Biblia habla de ayuda idónea, aleluya, eso del rol de fregar, nosotros no deberíamos ni mencionar eso. No. Lo que pasa es que las mujeres de antes enseñaban a eso, las de ahora no sé qué enseñan. A las mujeres de antes se les enseñó, mire, la mujer se tiene que ocupar de la casa, usted tiene que lavar para atender a sus hijos. Eso era sencillo. Ahora son las mujeres que con el feminismo quieren poner a los hombres a planchar y a lavar. El hombre tiene que planchar, pero en ese momento no se alegra. El hombre tiene derecho a planchar y a lavar. Claro, tiene derecho, pero acuérdese que el mandato del hombre es trabajar. O sea, que el hombre trabaja y lleva el moro, y cuando él llega a la casa le encuentra su casa limpia. Pero ahora, como hay poco dinero y los presidentes no están dando aquí en la yugular, entonces las mujeres han tenido que trabajar. Por lo tanto, si el mandato del hombre es trabajar y el de la mujer parir, y ahora la mujer está pariendo y trabajando, así como el trabajo del hombre no está de la casa, si la mujer trabaja, el hombre debería por lo menos ayudarla. Eso no es motivo de Biblia, es motivo de error en los hogares. ¿Están aquí todavía? ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces, ese show de las hogares y que de rol, eso es educación, eso es formación. Eso es formación, eso no es de que hay que llevarlo a la Biblia, eso es formación. La mujer está para eso. Ahora, la mujer te está ayudando a trabajar, entonces tú puedes ayudar en la casa. Porque eso no es, a ella no le toca trabajar, y a ti según la Biblia. Entonces, ella está cumpliendo sus dos castigos. El castigo de ella que es parir, y el castigo tuyo que es trabajar. ¿Cuántos que están aquí todavía? Bueno, se están alegrando las mujeres. Esperamos que sigan así. Denle gloria a Dios si puede. En cambio, hay muchos que dicen sí, pero tú eres mi ayuda idóneo, diciéndole al varón. Y fíjese, cuando la Biblia habla de un hombre que es idóneo, no habla de oficio. Habla siempre de idóneo para trabajar. ¿Qué yo le digo? Hay gente que se ha reído de mí porque a veces yo he querido salir a ser algunos jóvenes, hacer algunas cosas. Yo le digo que si yo me veo sin dinero, yo agarro un motorcito y salgo a conchar. Y la gente me dice, no, anciano, tú no puedes salir a eso. ¿Cómo que no? Antes de ser evangelista, yo soy un hombre. ¿Cuántos están aquí todavía? Y yo no voy a dejar que mi familia, lo que sea, esté pasando hambre porque yo soy predicador. Yo salgo por ahí, agarro lo que sea, hasta aguacate a 2x25. ¿Cuántos que? Porque soy el hombre. ¿Hay alguien aquí que puede llevar al avión? Eso es el hombre. El hombre tiene que atender a eso. Entonces, mírame. De los hogares el diablo está robando la santidad porque la gente no toma su lugar. Entonces debemos entender que si la mujer es la guardaespaldas del hombre, pasará lo que pasó con Eva. Satanás, antes de atacar al hombre, tiene que atacar su guardaespaldas. ¿Cuántos están haciendo la Biblia? La gente predica esto de otra forma. La gente dice que era porque Adán, de que le hubiéramos echado la cabeza a la serpiente. No, atacó a Eva porque Eva era la debilidad de Adán. Me explico, Adán no tenía debilidad hasta un día. ¿Cuándo? Hasta que se durmió y lo hicieron aquí. Los que están operados saben que cuando llueve, las heridas duelen.
Entonces Adán, un hombre formado perfecto, no tenía debilidad hasta que de su costilla le sacaron. Aunque Dios lo cerró, esa herida de tiempo en tiempo le duele. Por eso la única que puede controlar a Adán era Eva. Y por eso los hombres de Dios, los que no pudieron hacer las espadas, las lanzas, los que no pudieron hacer las jabalinas, lo logró una mujer. Adán cayó por una mujer. Sansón, el más fuerte, cayó por una mujer. Salomón, el más sabio, cayó por una mujer. ¡Plus! Gloria a Dios. Por eso ahora Dios se ha previsto de mujeres que tengan el Espíritu Santo, para que donde hay un diablo ellas puedan detenerla y destruirla. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el punto? Adán era un hombre santo y Eva también. ¿Por qué les dije? Porque tenían ausencia de pecado, aleluya, de pecado, de maldad. Miren, quiero que se me sienten. Muéstrense, está moviendo como mucho. Siéntense, tranquilito. Que aquí no estamos danzando ni hablando en lengua. Siéntense y escuche. ¿Cuántos que están aquí todavía? Manténganse ahí para que me escuchen. Porque le vamos a enseñar lo que es santidad. Pues yo le digo a cualquier mundano que esté por ahí hablando en contra de la santidad, póngamelo a mí ahí, que yo le voy a enseñar paso por paso. A su nombre. A su nombre. Den un aplauso al Señor, si puede. Entonces, escuche esto. Mírame, la santidad no puede estar mezclada con la malicia. ¿Por qué? Porque la malicia es apariencia. La malicia de bueno es apariencia, como el hijo del diablo de Judas. ¿El qué? ¿Por qué no venden ese perfume y se lo dan a los pobres? Su intención parece buena, pero el comentario es cáustico. ¿Por qué? Porque presenta una buena justicia, pero él no quería atender a los pobres. Él quería que haya dinero para el poder robar. ¿Están aquí todavía? Entonces hay gente que va a tener apariencia de piedad, y aleluya, Pablo dice, pero negarán la eficacia de ella. Evita eso, desgraciado, dice Pablo. Amén. Entonces, mírame, ¿qué es la maldad? La maldad es no hacer justicia. La maldad es el del hebreo ra. Esa palabra o olá. Dos clases de maldad. La maldad que sintió el diablo es olá. Envidia. Sensación de poder. La maldad de los hombres es ra, que significa injusticia, malicia, indolencia. Los mismos caracteres que dice aleluya el apóstol Pablo que van a tener los hombres en los últimos tiempos. O sea, mírame, esta tarde yo compartía con unos jóvenes. Aleluya. Duramos desde las 11 de la mañana como hasta las 5 de la tarde hablando de la Biblia. Ahí. Aleluya. Hablando de las Escrituras. Y yo le dije una palabra. Yo le dije, miren mis amados, hay algo que a mí me da miedo decir. Los hombres no son malos por demonios. Aleluya. Y tengo cómo explicarlo. Y ustedes saben que ni muerte es más demoniólogo que yo. No. Pero tengo que aclarar esto aquí, mis amados. Esto es importante. Los hombres de Génesis 6, cuando Dios lo examinó, que le metió el lente, no tenían demonio por ningún lado. No tenían ni a Santa Marta, ni a Isapien, ni a Uy, ni a Bacalar, ni a Ustos, ni a Yamayán, ni a Lichaoco, ni a Lichacá, ni los demonios indios de tierra, ni de las aguas, ni la 21, 72, ni usted no africana. No tenían ni a diablo, nadie había por ahí. Dice Dios que vio que la actitud de los hombres era mala. Y dice que se metió el corazón de ellos. Y dice que sus pensamientos iban de continuo al mal. O sea, ellos planeaban. Se había diablo. Ahí había hombre. Y para Dios terminar la maldad, tenía que terminar al hombre. Por eso Dios no ahogó los demonios. Dios ahogó los hombres. Y por eso Dios no destruyó los demonios que habían en Sodoma. Dios destruyó los hombres. Están aquí todavía. O sea, que la maldad. Esto está usted sencillo explicarlo. No, varón, el diablo que promueve la maldad. Antes de que haya diablo, había maldad. Había maldad. Sí. Porque dice que el ángel bueno se halló maldad en su corazón. Y la palabra maldad es olá, envidia, cargo de conciencia, deseo de poder. Por eso Satán dijo, subiré al norte, en lo alto, junto al lado de las estrellas, plantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Cuando yo estudio norte, en hebreo, significa torre de control, diestra, mano derecha, control. O sea, Satanás lo que quería tener era el control del cielo, el control de los ángeles. Y por eso le dice, tú profanaste tu santuario. ¿Qué significa profanar un santuario? Que si yo soy cabo, no puedo ponerme una gorra de sargento. Porque aunque la gorra diga sargento, mi carnet dice cabo. Entonces al diablo se le está diciendo, aunque se le dio una postura, pero no fue esta, la de aquí arriba. Entonces, como tú subiste para acá arriba, ahora te vamos a tirar para abajo. ¿Cuánto será? Y para siempre. Déjalo decir. Entonces, la maldad mata la santidad. La maldad convirtió, eso usted lo ha escuchado mucho, a un ángel en un diablo.
Al diablo que tenemos hoy. Usted ve los meteoritos. ¿Alguien sabe por qué los meteoritos se prenden? Cuando van a caer a tierra. La atmósfera, sí. Cuando esa piedra totalmente va atravesando la atmósfera, aleluya, forma una clase de anillo que es la defensa. Mucha gente no sabe que cuando vienen los rayos ultravioleta del sol, la tierra lanza un ataque que debilita, aleluya, la presión con la que viene el meteorito. Y cuando caen esos meteoritos a la tierra, la atmósfera lo arrastra, lo desliza hasta que se desintegra o hasta que se va. Si el peñón es demasiado grande y logra penetrar la atmósfera, entonces la atmósfera es una capa muy caliente, lo cual prende ese meteorito en fuego. Mírame, yo no sé qué atmósfera había en el cielo, pero cuando al diablo tiraron la belleza, así mismo se le iba quemando, se le iba prendiendo en fuego. Y por eso la escritura dice: espanto será y para siempre dejará de ser. ¿Están aquí todavía? Así mismo el diablo perdió toda su belleza, todo su encanto. ¿Por qué? Porque desde que lo arrojaron así mismo, hay una clase de atmósfera que desbarató toda su belleza. Eso es biología, eso. Biología. Sí. ¿Ah? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué enseño esta clase de cosas, mi amado? Porque la santidad, con lo primero que comenzó, ¿usted sabe por dónde fue? Por los ojos. El pecado, antes de entrar por una mano, antes de entrar por la boca, antes de entrar por los pies, entra por los ojos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice que, aleluya, que el diablo extravió los sentidos de Eva. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Y cuáles son los sentidos? Creo que vista, olfato, boca y tanto oído. ¿Qué fue lo primero que Satanás le dijo? Evita, ¿cómo tú estás, culebrita? Oído. Prestoso oído al diablo. Le dijo, con que Dios te dijo que no coma del árbol. Ella le dijo, no, Dios no me dijo que no coma de este árbol. Dios me dijo que de ese árbol que no coma. Está utilizando boca y tanto. Y totalmente, óigame esto. Cuando Satanás le dice, Dios como que te ha mentido. Porque él no que sabe que el día que tú comas vas a ser igual que él. Conociendo lo bueno y lo malo. Y no va a morir nada. Entonces, a mí la parte que me molesta de Eva no es que comió. Está bien, si ella comió no pasa nada. Ya, como quiera hay un castigo. La parte que me molesta de Eva, oiga esto. La maldad. Aquí hay dos partes que me molestan de Eva. La primera, que es una freca. ¿Por qué una freca? Porque Dios dijo que el árbol es malo para comer. Y ella cuando comió dijo, y vio Eva que el árbol era bueno para comer. O sea, el que es santo nunca va a llamar bueno a lo que Dios dijo que es malo. Abre la boca, mi amor, aunque te guste, aunque te caiga bien, si Dios dijo que es malo, abre la boca, aunque sepa bueno, aunque dé placer, si Dios dijo que malo, es malo. Entonces, ¿es una atrevida o no una atrevida? ¿Una atrevida? Porque si Dios dijo que es malo, ella no puede comer. Ay, esto es bueno. Entonces, a Eva se le metió una clase de maldad. ¿Cuál fue? Y le dijo, papi, esta palabra sabe buenísima, pruébala. Y el hombre con su debilidad abierta ahí. ¿Comió? Entonces, hay algo que me sorprende. Inmediatamente ellos comen, dice que sus ojos fueron abiertos. Pero aquí hay un misterio que a ustedes tienen que entender. No estamos avanzando y hablando de lengua, pero esto hay que entenderlo. Escuche esto. Inmediatamente sus ojos fueron abiertos. Me di cuenta que el hombre es malo. ¿Por qué? Porque dice que conocieron lo bueno y lo malo. El bien y el mal. ¿Por qué se inclinaron al mal? Se le presentaron las dos cosas y el hombre se inclinó al mal. Ahí nace lo que se llama carne. Ahí nace lo que se llama codicia. Ahí todavía no nació Santa Marta. No. Ahí nace lo que se llama lujuria. Ahí nace lo que se llama envidia. Ahí nace lo que se llama rencor. Ahí nace lo que se llama inmundicia. Ahí nace lo que se llama idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, divisiones y cosas semejantes a eso. Entonces, a mí me sorprende que los teólogos que hoy día no les guste hablar de lo externo, porque lo primero que ellos vieron no fue que pecaron, fue que Eva vio a Adán y dijo, Adán, ¿qué es eso?
Eso cría. Adán dice, pero Eva, muchacha, ¿qué? Se tapa todo el mundo. Entonces pusieron una sastrería. La sastrería se llamaba Sastrería Adán y Eva. ¿Y qué hacían ahí? Hoja de higuera. La hacían de diferentes diseños, una que era larga, otra que era doblada, otra que era en forma con muchos diseñitos. Sí, sí, esa era la sastrería de Adán y Eva. Y Eva le gustaba estar con el pecho afuera, con las piernas afuera, con la batata afuera. Y viene Dios y llama, porque Dios se hace el que no sabe nada para que la gente le diga lo que hicieron, lo que Dios le dijo que no haga. Cada vez que Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Dios sabe dónde está, es lo que quiere saber que tú le vas a decir. Entonces le pregunta a Adán, y Adán tuvo miedo y se escondió. La gente que sabe que viene un predicador de Dios cambia su apariencia porque sabe que a él es que le toca predicar. ¿Por qué? Porque ellos saben que no viven alto delante de Dios. Entonces, como Dios tiene un hombre que le da miedo al pueblo, que es un hombre que delante de Dios se presenta como íntegro y tiene, aleluya, moralidad, aleluya, la gente vive el día entero haciendo y deshaciendo por otro lado, pero cuando saben que viene alguien que reprende, se visten más santos que el santo del barrio. Abra boca y adora a Dios, caminan más santos que el santo del barrio. Entonces, eso se llama hipocresía. Usted o ve una cosa o ve la otra, pero no puede ser la porque entonces ni eres de uno ni eres del otro. Abre la boca y adora a Dios. Adán se escondió. Cuando usted ve que hay gente de la misma iglesia que sabía que venía Steve Gabriel y no vinieron, algo tiene. Eso igual cuando el pastor anuncia Santa Cena o la Cena del Señor, alabanza al Cordero. Hay gente que no viene porque ellos saben que andan mal, y si no, y si se la comen, se comen juicio. Pero si no se la comen, el pastor lo va a estar mirando. Abre la boca y adora a Dios. ¿Por qué me está entendiendo? Se esconden. Adán tuvo miedo y se escondió. Y le dijo Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué un asunto tan peligroso? ¿Por qué comienza por la ropa? Un asunto tan delicado que lo mató a todos, porque Adán no mató a todos, fue. Adán y Eva lo eliminaron a todos. Ojalá que no nos veamos en el mismo departamento. Porque nos condenaron a todos, mi hermano. La muerte entró por un hombre. Entonces, míreme qué pasa. Dios le dice, ¿quién le dijo a ustedes que estaban desnudos? Y Dios añade, ¿acaso comieron del árbol que yo le dije que no? Porque Dios sabía que ese árbol lo que daba era conocimiento. Algunos agnósticos y ateos preguntan que por qué Dios puso el árbol ahí si sabía que el hombre podía pecar. Y Dios le dijo, lo que pasa es que Dios sufrió una traición de uno de sus mejores hombres allá arriba, y ahora su esencia, su capacidad de crear un hombre que él amó, que todo lo creó con su boca, aparezca. Pero cuando iba a crear al hombre, se paró de su trono, se explotó los deditos y comenzó a dibujar un muñeco, y después le dio respiración boca a boca y le dio aliento de vida. Entonces Dios dijo, ya no me va a pasar como me pasó con aquel bandido. Yo voy a ponerte árbol ahí y voy a probar al hombre en su capacidad, para ver si me ama, para ver si me obedece. ¿Hay alguien aquí todavía? Entonces Dios no es como el diablo, que él disfraza la trampa. Dios te presenta la trampa y te dice, ahí hay un hoyo, no caiga. El diablo es que te dice, no hay nada, camina. Dios te dice, ahí hay un hoyo, no caiga, no pase por ahí. O sea, nadie, Dios no es culpable por poner un árbol ahí. Dios no le dijo coman y adivinen el árbol. Dios le señaló, ese árbol no se puede tocar. O sea, por eso desde ahí se ve el amor de Dios. Porque Satanás te dice, come, que eso no envenena. No, Dios te dice que ese árbol es peligroso, no lo toques, no lo comas. Entonces, hay algo que se llama cerco, que es parte de la santidad. Hay cosas que no son pecados, como una gorra. Una gorra no es un pecado. Amén. Pero lo que pasa, hay una diferencia entre tú usar una gorra para ponerte a llevar el local de la iglesia. Hay una diferencia entre tú ponerte una gorra, aleluya, para tú cubrirte del sol. Y hay una diferencia cuando te pones pantalones jeans apretados, rayados, guayados, un arete de plaquita y una gorra mechilina de lado. No sé cómo la usan ahora, si para adelante o para atrás. Alabanza al Cordero. No es la misma actitud. Ahora, hay algo que se llama cerco. ¿Cuál es el cerco? Adán, Dios le dice una palabra, no coma de ese árbol. Pero Adán como que le añade a la palabra y le dice, Eva, Dios dijo que no coma de ese árbol, que no lo toque, ni que te acerque a él. ¿Cuándo Dios dijo eso? Dios no dijo eso. Dios lo que dijo fue que no lo coma. Adán lo que le está diciendo es que si Eva toque el árbol, peca. Que si ella se acerca al árbol, peca. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí o Adán le está poniendo de más, o Adán es un legalista, o Adán es un RT,
o Adán está poniendo un cerca para que Eva no peque por ese árbol. ¿Cuántos que están aquí todavía? Eso no lo entiende, eso no lo entiende todo el mundo, ¿no? Yo no sé si alguien aquí puede entender. ¿Hay alguien aquí que puede entender? Adán era el hombre y él tenía que proteger a esa mujer a como ve el lugar. El mandato era que no coma, pero Adán sabe que para comer hay que acercarse y después tocar y después llevárselo a la boca. Entonces Adán, como un hombre de la casa, dice: Eva, Dios dijo que no te pegue de ese árbol, que no le ponga la mano, que no lo acaricie, que no lo huela, que te mantenga lejos. Eso no lo dijo Dios, eso se llama el cerco de Adán para que Eva no caiga. Entonces hoy nosotros tenemos cerco. ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Y eso es pecado? No, no es pecado. Es un cerco que te mantiene en santidad. Cuando un pastor, bueno, aquí parece que se implementa eso. Ajá, aquí se implementa. Cuando un pastor dice la dama de este lado y los caballeros de este lado, no es que pecan la dama y los caballeros estando juntos. Pero como tenemos gente que viene de la calle y las mujeres se ponen como una L y ahora una mujer adelante y un hombre atrás, abre la boca y ahora el pastor pone un cerco y dice: los caballeros que Dios ha cambiado de este lado y las mujeres que Dios ha limpiado de este lado. Eso no está en la Biblia, pero se llama cerco para mantener un cuidado entre dama y caballero. Abre la boca y ahora Dios. Eso es cerco. Gloria. En la iglesia hay muchos cercos. Cuando usted dice los menores de edad no pueden orar, eso no es que la Biblia dice que los menores no oran, es que hay un cerco, porque todo el mundo sabe que un muchachito de 15 años con una joven de 14 orando para casarse, eso van a caer al año. Después del año es difícil que los muchachos aguanten la carne. Dígale que se lo dije yo, atento a mí. Entonces el pastor dice: mis hijos, vayan trabajando, pónganse a trabajar, vayan buscando a Dios. Como yo le doy los consejos a los jóvenes, mírenme, hay gente que Dios le habló que van a ser esposos, pero no tienen nada, porque para el que pasaron la juventud entera enamorándose, vaya trabajando, vaya orando. Vaya ahorrando. Yo no me llevé de que gente me dio dinero. Yo te estaba juntando desde los 13 años. Para que el día que Dios me diga: esa es la esposa tuya, casame de una vez. Entonces hay gente que de 15 años, sin acabar un bachiller, sin estar estudiando, sin hacer nada, ¿saben lo que están haciendo? Orando. Y terminan cayendo. Comienzan primeramente con un abrazo. Y después de ese abrazo comienzan a tirarse fotos y le agarran la cintura. Y después de la cintura, la confianza, y agarran los glúteos. Y después de ahí entra la confianza. Y de la confianza, la fornicación. Y de la fornicación, un embarazo. Están aquí todavía. Y se arruina todo. Acá hay gente que tiene la cara como arrugada. Y su cara no me da miedo a mí. Dale, que eso es tuyo, ahí. Eso es tuyo, Walter Juan. Entonces, cuando se le dicen a los jóvenes no salgan solos, no es que hay un texto bíblico que diga, búscame eso en la Biblia. No es que esté en la Biblia, es que el cerco que te vamos a poner para que no caiga. Si tú violas el cerco, Eva violó el cerco y cayó. Pero es que eso no está en la Biblia. No, no está en la Biblia. No está en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros te estamos bloqueando el camino, Ese camino no es pecado. Pero si nosotros te bloqueamos el camino que lleva el pecado, entonces hay más vida. ¿Quién está aquí todavía? Entonces eso se llama cerco. Adán le puso un cerco a Eva. Y lo primero que Dios le dijo, ¿quién le dijo que ustedes estaban desnudos? Porque cuando los ojos de Adán fueron abiertos, no está hablando de que Adán no veía, está hablando de que la maldad entró en Adán. Ahí entró la codicia, la lascivia. ¿Y qué Dios hizo? Dios dijo, ¿quién es dueño de esta sastrería? Y salió Eva con un hilo nylon. No, yo. Dios le dijo, no me gustan esas ropitas que te tapan atrás y adelante. Así no. Yo lo tenía a ustedes desnudo porque ustedes no tenían malicia. O sea, ahí me doy cuenta, Silva, que la ropa no es santidad. La ropa es un sustituto de la maldad que entró. Por eso cuando usted se baña desnuda, si no, usted no peca. ¿Por qué? Porque ahí no hay nadie que la esté observando. Si andar desnudo fuera pecado, literalmente hasta usted no se pudiera ni bañar, tendría que bañarse con ropa. ¿Quién me está entendiendo? ¿Eh? ¿Usted me está entendiendo? Por eso es que su esposo
la puede ver desnuda, su esposo también, porque de estar desnudo no es simple el pecado. El pecado es que ahora el que te ve te codicia, te desea, y si tú lo haces pecar a él, tú te pierdes por hacerlo pecar, él se pierde porque pecó. Entonces Cristo viene y dice: Adán, esa ropa no me gusta, porque ahora hay un grupo de mujeres por ahí que van a andar locas contigo, y lo mismo contigo, Eva. Entonces Dios dice: esta satanería no me gusta, y Dios mató un cordero. La primera muerte la hizo Dios. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que mató? Un cordero, específicamente. Y no te sorprende que Efesios 1:3 diga que Cristo es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, lo de sana doctrina utiliza este verso a decir: pero Dios lo vistió, Dios le puso ropa. Lo que pasa es que hay un contexto literal y un contexto simbólico. El contexto literal es que como entró el pecado, el hombre ahora tiene que cubrir su cuerpo. Y el contexto simbólico es que Dios está diciendo que con la muerte de ese cordero cubrió a Adán y a Eva. Es el contexto simbólico que significa que con la muerte de Cristo, Dios cubriría la desnudez y el pecado que había de entrar por el mundo. Abre la boca y llamó a Dios si puede. Entonces, ¿qué es lo que yo le enseño a lo de sana doctrina? Digo, enseñen los textos bien para que la gente cuando usted lee un texto lo entienda. No es que Dios le está diciendo, que es así que hay que vestir. La palabra túnica ahí son ropas largas y sueltas. Y eso lo sabemos. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Son ropas largas y sueltas. Entonces, Dios no solamente quiso decirle, póngase ropa. Dios le está diciendo, yo vengo a cubrir el pecado, la desnudez que han hecho en el mundo entero. Por eso Cristo no lo dejó perecer en el pecado de Adán, sino que con su venida, él entonces ahora arregló el error. Entonces, Adán le dio nueva orden. Le dijo, ya, mijo, recoja su maleta de aquí. Adán tenía una maleta de esa grande, Wilson. Le digo, recoja tu maleta. Y Adán está recogiendo su hojita, echando su hoja. Aleluya. Le digo, nada más me lleva la sopa. Eva, suelta ese fruto. No se me lleven de aquí ni un guineo, ni una manzana, ni nada. Sálqueme de aquí del huerto. ¿Pero por qué no está votando? Porque aquí se hace lo que yo diga. Mire, si ustedes se creen hombre, entonces manténganse. Si ustedes se creen dueño de este asunto, que ustedes pueden tomar sus propias decisiones, entonces salgan por aquí y trabajen. Es más, tranquilo, que ya yo sé lo que voy a hacer para que ustedes, porque si por la buena le hablé, ahora si yo le digo que no me le pongan la mano, ustedes nadie lo va a impedir. Entonces yo, maldita será la tierra por su causa. ¿Se acuerdan lo que le pasó a la higuera cuando Cristo la maldijo? Se secó. ¿Por qué Dios maldijo la tierra? ¿Sabe por qué Dios maldijo la tierra? Para que se seque. Cuando Dios maldijo la tierra, Adán todavía está dentro del huerto. Cuando Dios maldijo la tierra, se secó. Entonces, las manzanas se secaron y se volvieron semillas. Nada más quedó una semilla. ¿Sabe qué Dios le está diciendo? Agarra la semilla y siembra. Era yo que te daba alimento, era yo que te mantenía. Pero como tú te das un hombrecito que tú puedes tomar tus propias decisiones, ahora siéntala y con el sudor de tu frente te mantendrá. Y mira tu Eva, con dolor de tus entrañas van a ser multiplicados y va a parir. Hay otra cosa, Eva. Ay, Eva. Ay, 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 suerte que no te. Yo soy padre, Eva. Dale. Mi hijo es un hombre también. El Espíritu Santo, ascendencia macho, todo tenemos. Eva. Yo no soy feminista. Cuando yo te creé a ti, yo no puse ni a Adán por encima de ti. Ni a ti te puse por encima de Adán. Ustedes tenían el mismo mandato. Ustedes tenían el mismo mandamiento. Ustedes tenían los mismos derechos. Ustedes tenían todo. Pero tú has dejado en claro que tú no puedes estar sola. A ti hay que supervisarte para que hagas las cosas bien. A ti hay que mantenerte bajo vigilancia, porque si no te dejes dañar fácilmente. Entonces Dios le dio lo que más le dolió a la mujer. El castigo de la mujer no es parir. La mujer le duele cuando pare, pero cuando el muchacho quiere embarazarse de nuevo, ¿cuánto que estará aquí todavía? No, lo que Dios le dijo fue: el deseo, tu deseo será para tu marido. Si a ti no te gustan los moños sueltos, pero a tu esposo le gusta, así tú tienes que vivir. Usted va a mantener que vivir para agradar a ese hombre. Usted va a tener que hacer todo para agradarle a él. Aleluya. ¿Sabe lo que está diciendo? A la mujer no se puede dejar sola, porque la dejamos sola y se dejó engañar. Por eso Pablo dice: no le permito a la mujer ejercer dominio por encima del hombre. Abre la boca y ahora. Eso es un silencio con esto aquí. Abre la boca y adora a Dios. ¿Hay alguien que puede adorarle? Y sale mi comandante y dice una palabra. Dice: porque fue Eva la que fue engañada y no el varón. Aleluya.
quiero, Jessica. Entonces, por las mujeres que dicen, wow, que Dios feminista, que Dios machista, perdón, que Dios nada más es que con hombres, no, no, no. Eva y Adán, busquen un texto, pastor. Tenían el mismo derecho. No había ni que Adán no era dueño del huerto. Incluso Dios creó a Eva como el socorro de Adán. Busca la palabra Sela, yo y Doña, que significa el socorro. El socorro del hombre. Fue que Eva no llenó las expectativas. Eva dijo, Eva, se te dio confianza. Y metiste al enemigo. Entonces ahora, para usted hacer algo, míreme, fíjese. Yo salgo por ahí y no es que no se puede decir. Si yo quiero, le digo a mi esposa, vengo ahora, voy a San Luis. Y si yo salgo, no pasa nada, yo no se ve en la casa de que ¿dónde tú estabas? No. Ahora, la esposa mía no puede salir 2 horas. Ah. Pero no porque yo se lo exijo, sino que cuando yo no la veo en la casa obligatoriamente, hombre, ¿dónde anda? Ella misma te tiene que decir, si tú exigíselo. Porque no, no es que tú se lo exiges, es que ella sabe que tiene que comunicarlo. ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando? ¿Eh? Porque ese sistema lo puso Dios en ella. Le dijo, ahora tu deseo tiene que ser para tu marido. ¿Usted sabe que la mujer se abata al marido? Si el marido es loco, la mujer como que así mismo antes que se lo queda. Si el marido se viste con unos pantalones así, la mujer lo apoya y dice, es así que yo lo quise. O sea, la mujer está para apoyar a su marido. Todo el mundo le va a decir, no, ella no es así, la mujer es así, tranquilo. Porque ella se adapta a él. ¿Están aquí todavía? Porque ese fue el castigo que se le dio. Entonces, las mujeres no quieren entender ni quieren saber qué fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que a la madre de ustedes se le dio el chance y lo echó por la borda. ¡Ay, papá! ¡Eso es con Eva! ¡No me lo maten, mujeres! ¡Eso es con Eva! Sin embargo, bueno, varón, entonces, ¿qué pasa? Ahora la mujer está desacreditada. No. Dios sabe eso. Adán no tenía madre, la madre de Adán en la tierra. Pero ahora Cristo, y viene, miren, a Adán le faltaba una madre, pero a Cristo le faltaba un padre. Entonces Dios, el mismo semen que hizo a Adán, es de la misma sustancia que Dios coge los 23 cromosomas de Adán que le faltan del padre y se lo pone. Por eso la Biblia dice que este es el primer Adán, el postrer Adán. El primer Adán falló. Entonces ahora Dios coge de la misma sustancia y le dice como hombre. Y forma el último Adán, pero ese Adán no viene a tirar por la borda nada. ¿Pero qué pasa? ¿Por medio de quién viene? ¿Por medio de la tierra? No. Dios dice, una mujer fue engañada. Una mujer tiene que resolver este asunto. Abre la boca y adora a Dios. Y vieron una virgen que no tenía mancha, que no tenía pecado. Abre la boca y adora a Dios. Y le dijo Dios, le dijo, mira, tú conoces a Eva, sí, esa es la madre de nosotros, represéntala en tu vientre. Dios ha depositado el salvador del mundo. El primer Adán fue destruido por una mujer, y la mujer hoy va a levantar la cabeza y le va a dar luz al mundo, la salvación del universo. Abre la boca. Y por eso de una mujer salió el ser más poderoso de toda la historia. El que destruyó al diablo, el que destruyó los demonios, el que los exhibió públicamente. ¡Aleluya! Entonces por eso ahora dejamos que mujeres canten coro. Y por eso ahora dejamos que mujeres estén al frente. Porque ellas arreglaron su error. El error de Eva lo arregló María. Y dijo, he aquí el salvador del mundo. Eva lo echó a perder. María trajo al redentor del universo. Abre la boca y asanda. Madre, yo no quería hablar lengua, pero que siento poder. Hay alguien y toma y sentó el carón. Ya tú te levantaste. Ahora aleluya, avergüenza al diablo con tus hechos. Avergüenza al diablo y demuéstrale que tú no te dejes engañar. ¡Alaba! Ahora somos hombres y mujeres con poder. Los castigos siguen. El hombre tiene que seguir trabajando. La mujer tiene que seguir pariendo y el deseo tiene que seguir yendo. Porque ya es un mandato eterno. Pero la mujer se sacudió. La mujer dice, a mí no me avergüence, diablo. Y yo soy de lo que digo. Aunque a mi comandante no le gustaba que la mujer le estuviese al frente. No hay que dejar agua para eso. El diseño de Dios no fue que la mujer esté al frente. El diseño de Dios es que un hombre esté al frente. Ahora, las señales, cuando los hombres no quieran pastorear, mujeres y niños lo harán.
Entonces, ¿qué pasa? Lo que me gusta de ahora, que hay algo que no sé si después debatamos eso, Pablo y yo en el cielo, a ver si nos ponemos de acuerdo. Un hombre es fácil de destruir. Un hombre soltero cae con cualquier fulva, con cualquier faldita, con cualquier pierna. Pero no, una mujer no cae con una bragueta. Una mujer no cae con un bracito, con un pechito. Hay alguien aquí que puede adorar a Dios todavía. Entonces, nosotros nos alegramos de que tenemos mujeres que Dios tiene al frente para contrarrestar la lascivia, la fornicación. Mujeres que Dios la tiene al frente para hacerle daño a las tinieblas que están aquí todavía. Entonces, miren qué pasa. Después de ahí, mi amado, los hombres, su malicia, mal, no hay demonio, no hay nada de eso. Se dice, yo soy de los que lo cree, que había unos espíritus, pero no quiero meterme en ese tema porque en mensaje no serán temas controversiales, pero sé de lo que creo, que el hombre no tenía la idea de hacer un cuchillo para matar, ni un arma para acabar con la gente. Tenía que haber una experiencia macabra, diabólica, y no era Dios, eran demonios que, aleluya, habían llegado al conocimiento del ser humano y le enseñaron lo que es la maldad. Alabanza al Cordero. Hay una historia por ahí que dice que un demonio llamado Azazel fue el que enseñó a las mujeres a cambiarse todo, a ponerse buenona, a enseñar a andar con poca ropa, y fue enseñando. Y yo lo entiendo, este deseo es de las mujeres. Yo he sido testigo que, aleluya, de los demonios. Yo he sido testigo que muchos demonios le han dicho a mujeres: tú pareces una vieja, tú, mira cómo te ves, antes tú te metías mejor, esa ropa no me agrada. Entonces, ese deseo, lo que está diciendo, que es deseo demoníaco. Yo le dije a una muchacha: quítale la cadena que vamos a dar por liberación. Y el demonio dijo: no se la quiten, que ella es muy fea. Y con esta cadena, yo la hago que se sienta bonita. Entonces, hay prendas, hay artefactos, hay artículos, hay olores que lo que hacen es que la gente se conforme en la carne. Pero esto es nada contra los apetitos de la carne. ¿Están aquí todavía? Siento que hay gente que está robando la carne y no hemos entrado. Dale, que ese es suyo. Ese es suyo ahí. Esto es un asuntico sencillito para que usted entienda de dónde sale todo. Para que usted entienda que la ropa no dice que la ropa era una santidad. No, sino que cuando Adán pecó, ya veía. Y había que cubrir la parte que levantan el órgano del reproductor del hombre. Había que cubrir la parte que hacen que la mujer se aloque. Aleluya. Entonces, Dios, eso fue lo que hizo. O sea, la ropa no es un elemento que por sí solo dice santidad. La ropa es un elemento que mantiene la gente en una pureza mental, que no lo deja pecar ni llevarlo a la lascivia. ¿Están aquí todavía? Entonces, miren lo que pasa. Dios llama a un semita, que antes de la gente no lo sabe, que Abraham también era pagano, porque pagano significa una persona que no desciende de Israel, o sea, mentir. Abraham, cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos, que también es un pagano, el primer semita, el primer judío es él, que Dios le llama y le dice: salte, tú tienes tu parentela y te llevaré a un lugar donde la tierra fluye leche y miel, y por ahí nace el patriarca Isaac, el patriarca Jacob. De Jacob nacen, aleluya, los 12 patriarcas de las tribus de Israel, y de esos 12 patriarcas, aleluya, hay un muchacho que lo llaman para Egipto, lo venden sus hermanos, y allá en medio de eso, gloria a Dios, se hace rey, la mano derecha de Faraón. En ese pueblo llega el pueblito de los 70, llega Abraham, llega Jacob, perdón, con sus 70 muchachos criados, hermanos y todos, aleluya. Y por eso es que Esteban, cuando estaba dando el mensaje teológico en el libro de los Hechos, dice: y 75 llegaron a la tierra de José. ¿Por qué mientras 75? Aleluya, porque este José era uno, dos esposas que tenía son tres, y los dos hijos, Efraín y Manasés, aleluya, forman 5. Por eso, aunque esa gente eran de Egipto, cuando se unieron a José, se volvieron de la tribu de Israel. Por eso es que la familia tuya también es contada como descendencia de Jehová. Hay alguien que puede adorar a Dios. Por eso no cuanao, por eso es que en el libro de Génesis dicen que entraron 70, pero Esteban, que es el mejor expositor teólogo que tenemos, dice que entraron 75, contando a José, sus dos esposas y sus dos muchachos. ¿Están entendiendo ese sistema de ahí? Entonces, hasta ahí vamos bien, pero Dios le había dicho algo que los muchachos habían olvidado a Abraham, cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré una tierra, aleluya, y cuenta las estrellas, cuenta la arena, si lo puedes contar, si trae tu descendencia. Pero Dios le añadió y le dijo: pero tu descendencia será esclavo por 400 años. Entonces no sabemos por qué Israel duró 430 años en Egipto. Entonces, ¿por qué se equivocó la Biblia si eran 400? Porque duraron 30 años viviendo aliados a Egipto como gente, aleluya, de bien, y estando ahí. Entonces algo sucedió. Esos 30 años que vivieron ahí, luego pasó algo. El pueblo de, aleluya, Egipto fue esclavizado por los isos. Los isos gobernaron 140 años, aleluya, la tierra de Egipto. Por eso, cuando se levanta Camosi y Asmosi, que fueron unos faraones que pelearon contra esa esclavitud que le tenían a Egipcio, es por eso que se levanta un faraón que no conoció a José. ¿Hay alguien aquí todavía?
Entonces yo digo, pero ven acá, ¿cómo es posible que nadie que no conozcan a José, cuando los egipcios, aleluya, marcaban todos sus antecedentes y todo el mundo sabe quién fue después de Lionel? Sí. Todo el mundo sabe quién fue después de Hipólito. Todo el mundo tiene ese orden. ¿Cómo no van a conocer a un hombre que cambió la historia, que le salvó el mundo? Fue porque duraron 140 años esclavos. Entonces ahora estos muchachos se levantan. Y ahora que están esclavos allí, escuche esto. Ahora que están esclavos allí, ¿te acuerdas por qué yo no te puedo dar los 10 títulos bíblicos que hablan de la santidad? Es por eso, es porque tengo que ir paso por paso. Para yo darte el título no necesito 10 minutos, necesito 4 horas. Dios mío. Entonces, sí, pero ya no vamos, no se turba. Entonces, escuche esto. Esos 140 años hacen que olviden, aleluya, al hombre de Dios llamado José, que estaba allá. Entonces, José, aleluya, ahí se cumple la palabra que Dios le dijo a Abraham: tu pueblo será esclavo por 400 años. Ahora, hay un problemita cuando sucede esto, mi amado. Dios, en el capítulo 2 de Éxodo, escoge a un muchacho que se llama Moshe, porque de las aguas lo sacaron. Ese muchacho ahora se forma 40 años como egipcio y hablaba el copto, que es el idioma egipcio. Ahí él podía entender los jeroglíficos, conocía más demonios, gloria a Dios, que para ellos eran dioses: Anubis, Amón, Ra, Behemón. Conocían a todos esos dioses raros: el cabeza de toro, el cabeza de burro, el cabeza de perro. Él conocía a todos sus dioses. Entonces, la mamá también le enseña a hablar el hebreo. Por eso es que cuando Moisés dice: es que yo soy tartamudo, no está diciendo que gagueaba, está diciendo que no dominaba las lenguas de esa gente. Habla boca y amor a Dios, que no le entendía por muchas razones. ¿Están aquí todavía o no? Eso es lo que le está diciendo. ¿Y cómo voy a hablar yo cuando yo lo que soy criado en Egipto y me salgo una palabrita porque una señora llamada Jojo Jocabé me enseña a decir good morning, hello, como tú estás, how are you? Eso es lo que Moisés sabía. Hay alguien, por eso él le dice: no soy yo el que doy la boca al que habla. ¿Hay alguien aquí todavía? Estiman, ¿y por qué tú dices eso? Ah, porque Dios, ya usted conoce la historia, las señales, mandó 10 señales para golpearle 10 dioses que tenían en Egipto. Cuando Dios le golpeó el Mar Rojo, ese es el dios Api. Cuando Dios le golpeó el río Nilo, los egipcios clamaron a Api y Api no respondió. Entonces los mismos egipcios decían: wow, los hebreos van en agua limpia. El dios de los hebreos es más fuerte que el dios Api. Entonces Dios avergonzó cada uno de sus dioses. ¿Y qué pasó? El faraón dijo: sáquenlo con todo lo que han tocado, que se vayan de aquí, que se vayan. Igual hay una que le pasó al patriarca. Entonces esta gente ahora lleva oro en cantidad de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos sirven a Horus. ¿Quién es Horus? Es el dios de la pirámide, el dios del oro. Todo lo que los egipcios tenían era que marcaban sus esclavos con oro. Le ponían, le abrían esto con una lesna y le ponían oro. Amén. Aún los esclavos eran marcados por ellos, para que otras naciones digan: ese es un imperio, sus esclavos son marcados con un material valioso como el oro. Entonces Israel, al salir, sale con todos esos pendientes. Por eso es que en el capítulo 35 y 34 de Éxodo, Dios le dice al pueblo: diga al pueblo que para entrar a mi presencia se despoje de sus atavíos. ¿Están aquí todavía? Porque no pertenecían a ellos. ¿Hay alguien aquí que puede adorar a Dios? Entonces, escuche bien, ahora el pueblo, cuando Moisés sube a hablar con Dios, el pueblo ahora, Dios dice: queremos dioses, porque ese tal Moisés. Yo estaba ahí, balón, mírame, y los dientes se le van a ese. Ese tal Moisés. ¿Cómo así? Ese tal Moisés, un individuo que he creado como príncipe, y se pone a machacarlo por ustedes, y Dios lo pone a sufrir, a coger lucha en un desierto, y está buscando leyes para que ustedes vivan bien, y tú dices: ese tal Moisés. Pero mira, ese tal Moisés se murió, pero con la Biblia, pero con la parte de la esquinita para que le duela, ahí así. Ese tal Moisés, por eso yo no congenio ni concateno en la gente que llama por su nombre a sus pastores. Ahora, ¿cómo se llama usted? Rosy, que usted no puede decirle Rosy, no es Rosy. Ay, pastora. Es pastora. Porque es que éramos amigos desde chiquitos, sí, pero este asunto, aquí hay que cambiarlo. Dios le metió ley a Moisés de una vez. Le dijo: quítese la sandalia, métese la mano ahí, saque la mano, métela de nuevo, saque la mano, tire la mano al piso, agarre la mano, tira la mano. Él se le llama, aquí usted lo manda ya. ¿Está entendiendo? Ya usted no es príncipe aquí. Aquí hay nuevas órdenes, aquí hay nuevas leyes, aquí hay nuevos jefes. Abra boca y adore a Dios. Entonces, ese tal Moisés, ahora recogen que no vamos. Ese tal Moisés no. Dios mío. Ese tal Moisés no.
Ese tal Moisés se murió. Y Aarón, que por eso es que los líderes no pueden ser mujercitas. Los líderes no pueden llevarse con lo que diga el pueblo, porque el pueblo, no este pueblo, uno que hay para allá, para allá. El pueblo es impío, sí, hermano. El pueblo no busca lo que es bueno. El pueblo solamente busca su propio deseo. Y para eso es que Dios le pone pastores. ¿Para qué? Y los pastores de ahora que no tienen bar y callado, pero los pastores normalmente tienen bar y callado. ¿La vara para qué? Porque las ovejas, viene una hierba aquí, se quedan comiendo y la oveja se va. Y después que ella levanta la cabeza y dice, ¿dónde estoy? Ay, Dios. Dale. Y no es como el perro que huele. La oveja nada más sigue. ¡Gloria! O siguen grupos o siguen pastores. ¡Ay! 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 ¡Me voy! ¡Ay! Siguen grupo, toma las ovejas, o siguen pastores. Y yo vi un documental hace poco, como dos semanas, de unos turistas que estaban viendo ovejas. Y los turistas la llamaban, ¡eh, oveja! Y ellas seguían comiendo. Y se paró el pastor y dijo, ¡eh! Y las ovejas levantaron la cabeza, buscando su pastor. ¡Terrible! Y después el pastor volvió a decir, ¡hey! Y le encontraron la boca, mira allá. Y venían todos entonces. Y ahí entendí lo que dice Juan 10. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y huyen a la voz del extraño. ¿Están aquí todavía? Por eso el siervo no cuernea. Cuando usted ve una oveja tirando cachazos y revoltear y el que habla, déjela, que eso no es oveja. Es un cabrito y hay que dejarlo, que se vaya por otra iglesia. ¿Cuántos andan aquí todavía? Que salgan, que le apoyen su sinvergüencería. ¿Hay alguien que puede adorar a Dios todavía? Los cabritos vienen saltando. El siervo no cuernea. Los cabritos sí, porque los cabritos tienen cacho. La oveja no cuernea, la oveja no le tira cachazo al pastor. Entonces esa oveja, esa vara, por eso David dice, tu vara y tu callado me infundirá. ¿Saben? Te lo traduzco al español, te lo traduzco. Al español significa los fuetazos, los cachazos, los jalones de Jehová me dan aliento. Y como tú tienes un pastor, lo que eso está diciendo, cada vez que tu pastor te dé un fuetazo, que esto te dé motivo a seguir. Porque te está cuidando de que te despiden y te vaya por ahí. Por eso, cuando hay una oveja que se queda, el pastor va. Sí, eso es la vara. El pastor no tiene una vara para estar haciendo danza. No, esa vara es para usarla. Eso es arréglese. El callado es para que cuando la gente se está desviando, el pastor solamente la agarra por el cuello así y vuelve y la entra con amor. Esa está muy chiquita, esa no se le puede dar a Susana, ¿entiendes? Esa está. Ahí vamos a jalar con el callado por aquí. Dale para acá. Y se jala el pasito. O sea, por eso es que David dice, tu vara y tu callado me van a dar aliento. Porque las correcciones, aleluya, es a quien Dios ama. ¿Cuántos están aquí todavía? Amén. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, le dice, sube que te voy a dar leyes para mi pueblo. Y cuando Dios mira para abajo, dice, wow. Moisés, baja que tu pueblo tuyo. Sube que mí, te voy a dar leyes para mí. Baja que tu pueblo. Entonces entendí algo muy finito que nos lleva al infinito, que hay una línea finita que nadie puede ver. Que cuando el pueblo está en la voluntad de Dios, es pueblo de Dios. Sí. Cuando el pueblo se desenfrena, es pueblo del pastor. ¡Ay, Dios! Abre la boca y amor a Dios. Porque Dios no ha llamado pueblo desenfrenado. Dios ha llamado un pueblo para que sea santo y sin mancha. Cuando el pueblo no se guarda para Dios, esa discoteca de su pastor, eso no es iglesia de Jehová. Aleluya. Entonces, usted quiere tener una iglesia como usted quiere, esa iglesia es suya, dice Jehová. Coge ese multel para usted. No van ustedes en su culto, van a ustedes en su culto. Metan todo lo que ustedes quieren en su culto. Quieren meter reggaetón y metan eso es de su pastor. Y actúa el pastor que me dice, aquí mando yo el predicador y así no me lo traen. Eso es de él. Eso es de él ahí. Ahí no manda Jehová a esa iglesia de él. Él hace lo que quiere. Ahí. Yo no sé si hay alguien que usted tiene. ¡Predícalo! Por eso es que el pastor de Dios. Mira, mi hermano. Sin pelo. Cuéntale, ¿de qué pueblo te gustaría que pintemos la iglesia? Por dentro. Nadie ahí. Pinta la iglesia. De blanco. De blanco, dice el hermano.
A mí me hubiera gustado que la meten de guardia. Que la pongan así, verde con negro y todo se ve así que yo tengo. Vete la pinta de mamé. De mamé. El varón la pinta de azul. El varón la pinta de cuadrito. El varón la pinta de negro. El varón de crema. Y ahí entonces el pastor dice, ¿de qué color pintamos la iglesia? Vamos a tener un carnaval dentro de la iglesia. Hay decisiones que el líder las toma. Entonces cuando Dios dice, baja que tu pueblo sea corrompido, entonces Moisés baja todo lo que da en una patineta de solfiar. Y cuando va bajando, dice Josué, que va al lado de él, alarido de guerra son estos, hay pleito, porque es que el guerrero siempre siente que esto es guerra. ¿Han leído eso? ¿Era Josué que estaba ahí? Y dice, quieto, hay guerra allá abajo. Espérate, Josué. No, Dios me sacó de ahí. ¿Cómo así, mi comandante Moisés? Dios me sacó de ahí, no hay guerra. Esos gritos lo hacíamos nosotros allá en Egipto. Esas son nuestras fiestas. Hay fiesta allá abajo. Y esa fiesta no es cristiana. Es egipcia. Abre la boca y ahorra. Por eso hay gente que Dios lo sacó de ese mundo para que conozcan lo que es del diablo. Abre la boca y amor. Josué era de guerra, pero no pudo discernir lo que aquel que no es lo mismo, aunque yo sea de guerra y fuerte el que fue sacado de ahí. Yo digo, puede haber demonios, pero fuerte dice lo que hay, porque conoce eso. ¿Sabe quién es que se mola? Hay alguien aquí que puede hablar a Dios. Le dice Moisés, tranquilo, suelta la espada. Hay una fiesta, hay un party. Y ese party no es cristiano. Hay teteo. Ahí hay un teteo, ahí hay una rumba. Ahí hay una fiesta peligrosa y cuando se acercan, que lo ven ahí, están ahí los hechos. Santa Marta, cantando. Ah, pia morra. Amón. Porque un becerro se dieron. ¿Y sabe qué dijeron los hijos de él? No sé si son hijos de él. Pero ¿sabe qué dijeron? Estos son los dioses que nos sacaron de él. Mírame, ¿verdad que tú tienes paciencia? Porque si yo fuera Dios, yo no me levanto. Abre la boca y amor. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y cuando él llega, que hay esa gente ahí siendo entregado, bailando y todo, alrededor del becerro con fogata, le dice Moisés a Josué, viste que te dije, no la guerra, esto yo lo conozco, esta gente, aunque están libres, su corazón está metido allá adentro. Voy a hablar ahora, hay becerros que están matando la santidad. ¿De dónde se hacen los becerros? De lo que traímos de Egipto. Ese becerro, ¿saben de lo que ellos le hicieron? Del oro que trajeron de Egipto. Sí. De las cadenas que trajeron de Egipto. Sí. De las pulsas que trajeron de Egipto. Y ese oro sacó un becerro. Significa que el becerro que la gente va a adorar antes que a Dios es el mismo becerro que trajeron de Egipto. Por eso es que hay gente que se convirtió, pero no puede cambiar. ¿Hay alguien aquí todavía? No puede cambiar ese sistema. Aleluya. Todavía hay mujeres que no pueden ir a la iglesia si no van con el pelo planchado. ¿Por qué? Porque eso es lo que era. Hay gente que no ha podido dejar la pintura porque eso es lo que era. Hay gente que no ha podido cubrirse la pierna porque eso es lo que andaban enseñando batatas. Abre la boca y amor a Dios. Entonces, el becerro que no te deja vivir santidad era lo mismo que tú traíste de allá afuera. Y cuando tú te convertiste, el mundo se tiene que quedar allá afuera. Aleluya. Dile al que está a tu lado, tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Por qué yo digo eso? Porque en una Dios se enoja. Eso es 35, si mal no recuerdo. En una Dios se enoja. Oiga esto. Amado, quiero que me presten atención. Oh, aquí si la gente habla como de repente. ¿Y qué es eso? Ya está volviendo loco. Presta atención. Gloria. Aleluya, Dios. Oye, comenzaron a hablar de repente así. Dale ahí. Ah, pues son. Escúcheme bien. Sí, sí, ¿verdad? Eso es así. No te asustes. Arrecia. ¿Cuántos que están aquí todavía? Amén. Ese mismo becerro que ellos formaron, lo fundió Aarón. ¿Qué dijo? Traigan. Entonces dijo, cuando Moisés llega, le pregunta a él, ¿qué es esto? Y Dios le dice, ¿qué tú has hecho, Aarón? Le dice Moisés, tú sabes que el pueblo es malo y siempre te inclinaba hacia el mal. Por eso fue que Dios le dijo, yo he visto el corazón de tu hermano Aarón. Él no da para esto.
Cuando yo te dije que yo entro el corazón de tu hermano, no es porque tú querías que yo lo ponga a él. Mira lo que hace tu hermano. Sí. Tú no, si tú eres gago, tú, aunque dure 2 horas para decirle que no, tú solo vas a decir. Pero a Aarón le tiene miedo al pueblo, porque si no lo matan. Pero yo me doy cuenta, aquí me quedé, me doy cuenta, mi amado, que el pueblo sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué el pueblo sabe lo que tiene que hacer? Porque en una Dios se molestó por algo que hicieron. Y sin Dios decirle nada, ellos comenzaron a hacer así. Sí, sí, es verdad. Aleluya. Y se quitaron todo. Eso es como cuando la mamá le dice a una muchacha, friega, 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 no lo quiere hacer. Y cuando llega la mamá un día más temprano, de la zona franca, llegó a las 3. Y ya lo traté ahí. Agarra el primero a la chiquita, que le dice, yo no te dije a ti que no te acabo de trapear. ¡Pum, pum, pum! Y la otra, cuando van a buscarla, allá me tiran la cosa en mi fuera. Nada más me falta este caldero, man. Este caldero. Entonces el pueblo así mismo, cuando vio que Dios se enojó, comenzó a quitarse como todo. Parece que ya ellos sabían que a Dios no le agradaba eso. Abre la boca y adora. ¿Hay alguien aquí que puede adorar a Dios todavía? Y dice el texto así mismo, porque ya Dios le había dicho, despóquense de sus atavíos. Y es extraño, pastor, que la palabra atavío en griego es mundo. Y mundo en griego es atavío. Cuando yo hice alma de la amistad con el mundo, que es atavío, decoración. Ay, Dios mío. Ay, está fuerte eso. Fuertísimo, mijo. Ay, papá. Ay, mijo. Arrepentido. ¿Cuántos están aquí todavía? Amén. Entonces, ¿por qué yo llego aquí hasta ahora? Porque no es mentira que los egipcios andaban llenos de argollas y pendientes y todo. Sí. Y Dios lo dejaba. Ahora, había algo. Yo estoy predicando con el tema dos clases de santidad. ¿Qué pasaba con esto? ¿Por qué Dios no le decía, quítense eso? Y lo dejaba y así. Porque habían cosas más importantes. Sí. Y te lo voy a demostrar ahora. ¿Dónde yo te muestro el deseo de Dios en el corazón del hombre? Ahora, después que ellos llegan a esa tierra y andan por el desierto, vagando por el desierto, Dios crea un tabernáculo y lo aparta para él. Y ahí crea levitas y sacerdotes. Y oiga lo que Dios formó. Dios al sacerdote le puso una túnica. Le puso la túnica belefot, que era un manto largo. Y era otro blanco por encima, como con bordes aquí sueltos. Y le puso el pectoral, que era como una clase de chaleco con las 12 piedras. Ah, pero muchos dicen, pero tenía piedra. Entonces Dios usa brazalete y todo. No, tiene el colmillo diente de sangre. Esas piedras representaban la calidad de la 12 tribus de Israel. Cornelina, topacio, carpe, crisólito, berilo, carbunclo, órdice, zafiro y oro. Esas eran las 12 piedras y tenían los nombres en lo que empataba el collar. Y tenían una mistra que decía, escrito, Kodesh Adonai, que significa santidad a Jehová. Y los bordes tenían campanitas en los alrededores. Y Dios le dijo, y cuando me hagan el altar, no me le hagan escalones, para que el sacerdote subiendo, no se le vea la desnudez, hablando de tobillo. Entonces veo que ahí Dios le dice, agarren el Urim y el Tumim, que eran 2 piedras, una blanca y una negra, sí, que tenían sí y no las 2, sí y no. Cuando Dios respondía que sí, que el sacerdote lo meneaba, cayeron las 2, sí, significa que Dios decía que sí. Cuando caían las 2 que no, era que Dios decía que no. Cuando una caía que sí y otra caía que no, era que no había respuesta de parte de Dios. Cuando dicen que Dios no le habló a Saúl, ni por Urim ni por Tumim, era que cada vez que tiraban la piedra salía así y no. O sea, yo no hablo con ese loco. ¿Ah? Abre la boca y adora a Dios si puede. ¡Gloria! 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 Entonces, ¿dónde yo veo el corazón de Dios? Mírenme, aquí yo puedo acabar. Aquí yo puedo acabar porque me faltan. Espérense, escúchame. Aquí yo puedo acabar porque me faltan 8 horas para hablarme de santidad todavía. Pero aquí yo puedo acabar si ustedes logran entender este punto. Mírenme, si ustedes logran entender este punto, mírenme, yo creo que ahí se cierra todo. ¿Cuál punto? Mírenme, Egipto le enseñó a ellos una forma de vestir. Le enseñó, las egipcias vestían con antimonio. Antimonio es la sombra que las mujeres se ponen aquí. Vestían con flecos de no sé qué, con moños cotizos y extensiones y todo, con argollas extravagantes, con vestidos, y los egipcios veían eso. Los israelitas, perdón, veían eso y adoptaron eso. Pero ahora que Dios está en el desierto, que no hay egipcio, que no hay nadie,
Dios dice, en realidad, miren cómo es que me gustan los hombres. Y Dios le entrega un diseño de un hombre cubierto hasta los pies. Y Dios le enseña un diseño sin prenda, y había prenda. Dios le puso una cadena rompecocote al sacerdote. Había prenda, ¿había o no había? Sí. Y Dios no le puso eso, ni porque eran valiosos. La única letra en oro que le puso fue la que decía santidad Jehová. ¿Sabe qué representa el oro para Jehová? Mandamiento valioso. Por eso la regla de oro, ¿qué significa? La regla valiosa, lo que te gusta que te hagan a eso. Sí. Y lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas. ¿Por qué la regla de oro? Porque la regla valiosa. ¡Aleluya! ¿Cuántos están aquí todavía? ¡Amén! Entonces, lo primero es que ahora yo veo, no el corazón de los egipcios, no el corazón de los hombres de Génesis 6, no el corazón de Adán y de Eva. Ahora, yo estoy viendo el deseo de Dios. Si usted me dice a mí, dime, ¿cómo tú te vas a casar? Tú le preguntas a mi esposa y ella dice, de rosado fiducia o no sé qué. Pero si tú me preguntas a mí, yo te digo, yo voy a entrar a cadete, yo voy a poner el bizcocho de guerra, porque cada quien saca lo que tiene ahí. Sí. ¿Quién no está entendiendo? Sí. Tú le preguntas a una sierva, ¿cómo tú te quieres casar? Yo quiero que las paredes sean blanquitas, que la cerámica se me vea hasta las espinitas que yo tengo. Tú le preguntas a un hombre, ¿cómo tú te vas a casar? Yo quiero matar una vaca y ahí con toda la familia. Eso es lo que hay. Él es así. Entonces ahora hemos visto ya el deseo de Adán, el deseo de Eva, hemos visto el deseo de los egipcios, el deseo de Israel. Ahora nos toca ver el deseo de Dios. Y en el deseo de Dios, Dios desecha todo lo que los hombres han querido y se santifica de un pueblo que solamente apartado para él. Le prohibió recortarse como las otras naciones, le prohibió que la mujer entrara en el tabernáculo con el periodo. Usted no sabe por qué, usted no sabe por qué, varón. Porque había una diosa pagana que para ella poder manifestarse y para los hombres poder subir, tenían que derramar sangre. Entonces Dios dice, cuando la mujer esté derramando sangre, que no me pase al altar para que vaya con monía, con esa diosa y conmigo. Cuando Dios le dijo al hombre, cuando tengan derramamiento de semen, cuando se acuesten con su mujer, cuando se lleguen a su mujer, no pasen al tabernáculo ni al altar ni cerca de por ahí. ¿Por qué? Porque la diosa de la fertilidad, Astartea y otras más, tenían que tener relaciones sexuales frente a ella, para ella poder manifestarse. Entonces Dios, conociendo eso, le prohíbe al hombre. Aunque cuando se llegue a su esposa, esté ahí. Cuando Dios le dice, le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Pablo no estaba mandando ni siquiera directo. Pablo estaba diciendo, ustedes saben eso. Se lo explico. Las mujeres de la diosa Diana se recortaban como la china. Oye, una mujer con el pelo de por ahí. Comenzaron a recortarse redondo como la china. Y así se recortaban una prostituta que servían en el dios, en el templo de la diosa Diana. Entonces cuando Pablo llama, lo llama el pastor Pablo. Aquí tengo una rebelión de las mujeres. Y Pablo dice, otra vez las mujeres, en Corintio las mujeres, en Éfeso las mujeres. Ahora aquí también ella, ¿qué es lo que dicen ahora? Ahora están viniendo ella como si fuera prostituta, recorta igualita que ella. Y Pablo llega y le dice, ¿qué le pasa a ustedes? La naturaleza misma les enseña, mire cómo están las mujeres. Las mujeres van con el pelo largo. Y la naturaleza a ustedes les enseña, miren cómo están los hombres. Así que para los hombres, o sea, yo no tengo ni que decirle que eso no va así. Porque la naturaleza misma le enseña que las mujeres van así. Y que los hombres van de esta manera. O sea, Pablo está diciendo, ustedes ya están con lo que se ve, se están corrompiendo. Dios mío. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una clase de santidad por no parecer a lo que está allá afuera. Dios mío. No entendieron eso. Estamos viendo una santidad por periodo menstrual. Estamos viendo una santidad por eyaculación. Estamos viendo una santidad de recortada, no por algo que esté en la Biblia, no, sino por algo que está pasando en el tiempo de Pablo. Y Pablo tiene que pararse y decir, ustedes no pueden parecerse a la servidora de Diana. Ustedes no pueden parecerse a esas mujeres que derraman sangre y ese hombre. Por eso es que nosotros estamos en contra de las modas, de los pantalones apretados, de la falda rajada, de los vestidos ceñidos, porque no podemos parecer impío siendo cristiano. Que me toca diga eso, ¿eh? Eso se llamaban doctrinas del Jalajá, que eran doctrinas que Pablo llegaba y decía, que hay este lío, ustedes no pueden estar así. El lío del velo fue así mismo, del velo, las mujeres se metían con velo, y ahora querían estar haciendo una clase de peinado tentoso y tos.
Pablo le dice, las que usan el velo, que sigan haciendo el velo. Y las que no, no, no son de esta cultura, pero ya en lugar de eso le ha sido dado el cabello. Si usted ve otra cultura, siga con su cabello largo, que usted no tiene que ponerse el velo, que tiene que estar hebrea y estar judía. Usted sigue así como ustedes van. Oiga lo que le está diciendo. Le dice, entonces, si ustedes que siempre han tenido su velo, no se quieren tener el velo, entonces rápese. Pero, y si alguno quiere traer contienda para acá, aquí no tenemos esa costumbre. Aquí las mujeres saben lo que tienen que hacer. Eso fue una puya directa para alguien. Ahí había una que era la que estaba provocando. No tenemos que andar con este trapo aquí, podemos andar como ella. Sí. Y por eso Pablo dijo, si alguno quiere hablar como son sacados, que todo el mundo tiene claro, aquí nosotros no tenemos esa costumbre. Dios. Conociendo a Pablo, estaba ahí. Por la que se lo dijo, ahí estaba. Entonces Pablo lo que está diciendo, la que usa su velo, sigan ustedes, verán, sigan con su velo. Y estas mujeres que vienen de otro lado, de Éfeso, de Corintio, de Roma, ella en lugar del velo se le dio su cabello, porque ellas no son como ustedes gentiles, ellas son, ella es judía, ellas son gentiles, ellas tienen otra ley, y yo soy el apóstol de ellos, que son gentiles. Ellos no son proselitistas, ellos no van a ser proselitos, ellos no van a entrar al judaísmo, ellos van a entrar a seguir a Cristo, están aquí todavía. Amén. Entonces, ya para aterrizar, ¿qué yo le quiero decir con esto, mi amado? Lo que le quiero enseñar es que antes la santidad era física. Tocaba un cuerpo inmundo, pecado. Tocaba una mujer menstruosa, inmundo. Nacía una mujer, tenía un hombre, tenía que durar 33 días la mujer purificando sobre la sangre que botó. Si nacía hembra, 66. O sea, 33 por la madre y 33 por la hija. Si el hombre se acostaba con su mujer, hasta ese día entero, hasta la noche, no podía ni tocar nada, ni acercarse al tabernáculo. La santidad era física. Guardar todo. No podía tocar el cuerpo muerto. El sacerdote no podía llorar. Ni por nadie que se muera, ni por amigos. Podía llorar solamente por la madre y por el padre o por una hermana que iba con él. Y el sumo sacerdote no podía llorar por nadie. Para que no se contaminase. El altar no podía tener cincelazo, tenía que ser como salga, para que no lo corrompan. No podían hacer escalones al altar para que no se le vaya ni un tobillo y Dios lo mate. Dios se va detallita que las mujeres, esos de detalles lo sacaron ustedes de Dios. Porque Dios, cuando hace la cortina, es que le dice: hazme una cobertura azul, azul pulido, que tenga tonito de fino, que tenga esto y esto por aquí. Y Dios te lo ve detallando todo lo que él quiere. Llámelo de aquí, que es de grande. Hazme por acá, que es eso. Dios es detallita. Y él entiende eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñar aquí? Que el deseo de Dios, el corazón de Dios, plasmó una vestidura, un deseo, un sello. ¿En dónde? En los sacerdotes y en sus levitas. Y ahí está planeado. ¿Pero qué pasó? Dos clases de santidad. Esa era la santidad que era física. La santidad que tenía que ver con ropa. El que no tenía ropa, se moría. El que mostraba su desnudez, se moría. El que no hacía la voluntad de Dios, se moría. El que no guardaba el sábado, se moría. El que comía animal inmundo, podía morir. Era una santidad física que tenía que ver con ropa, que tenía que ver con todo. ¿Pero qué pasó? Un día hallaron a uno recogiendo leña en día de reposo. Y Dios le ha dicho, mátenlo. Y esa gente que estaba bien vestida, que se acordaba bien, agarró una piedra. ¡Bum! 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 Y lo mataron, y vinieron aquí. ¿Tú viste cómo se retorció? ¿Viste cómo le partió un lado? Y Dios lo vio. Y dijo, aquí hay algo raro. Sí. Déjame poner esta ley. Moisés, escríbeme en la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Ay. Entonces, ¿sabe que la gente entendió por esa ley? Si tú me matas, te mato a ti. Ay. Si tú me hieres, te hiero a ti. No es eso la ley del talión. El ojo por ojo no es eso. El ojo por ojo, yo te mocho un brazo. Yo tengo que mantenerte a ti y a tu familia como tú la mantenías con ese brazo. Tú me quemabas mi carro, tú tenías que mantenerme a mí con todo lo que ese carro me hacía, o tenías que darme uno igual a ese. Tú me matabas un camello y con ese camello era que yo trabajaba. Tú tienes que trabajarme con todo lo que yo trabajaba con ese camello. Esa es la ley del talión. ¿Y sabes qué Dios vio en ellos? Ellos quieren que maten para matar, ellos quieren que le den para dar, ellos quieren. Y Dios dijo, hay algo mal. Aleluya. Y Dios comenzó a ver que había ofrenda, holocausto, oblación por hierro. Había ofrenda, cinco clases de ofrenda. Y Dios veía que a los sacerdotes le estaban gustando que el pueblo peque. Porque cuando el pueblo pecaba, ellos comían becerro y macho cabrío. Sí. Y Dios comenzó a ver y dijo, la ropa está bien. Dios.
Aleluya. De ofrenda estamos bien. Entonces, nada más lo que estaban aquí al comienzo del mensaje van a entender, esto. Y Dios dijo, pero estoy viendo lo mismo que vi el lucero. Lo mismo que se le metió a Eva y a Adán. Lo mismo que está entrando en ellos. La maldad por encima de la ropa. Por encima de los holocaustos. Abre la boca y demora, papá. Hay alguien que puede entender aquí. A Dios de los Manacaí, Samaya. Usted no sabe lo que dice la escritura, que el mismo lucero corrompió su sabiduría por su esplendor. Usted no vio que cuando Cristo llega ahora, Cristo dice, hay que arreglar esta situación. Mi pueblo está bueno, de ropa está bien, de cosas está bien. Por eso Cristo siempre le decía, a la verdad que por fuera están como le gusta a mi Padre. Por fuera están como le gusta a mi papá. Yo estaba ahí al lado de él cuando él le está grabando ese diseño. Te quiero divino. Pero por dentro ustedes hieren, ustedes son diablos. Ustedes les gusta que la gente haga las cosas mal para apedrearla, para darle. Ustedes les gusta que la gente se le están matando. Tú no ves que cuando la mujer esa de que fue en el adulterio, llegó todo el mundo con su piedra y por dentro con su pecado tragado. El deleite de ellos no era corregir el pecado de la mujer, era deleitarse apedreando. Abre la boca ya. Hay gente que predica santidad, no es para que la gente cambie, es porque ellos se deleitan avergonzando a los demás, haciéndole daño. Si tú quieres que yo cambie, no me denuncie, hágame para que yo cambie. Abre la boca y amor a Dios. Por eso yo le digo algo a la gente que no me entiende. Yo personal he convencido más gente que predicando. No es lo mismo que yo diga por aquí, tú el que tiene arete del diablo, a que yo vaya y le explique a la hermana, mira mi hermanita. Exacto. Dios vendió la hija de Sion y se corrompieron por eso. Dios le puso vestidura de luz a Lucero y se corrompió por eso. El aborto de Israel, Dios lo vistió con todo eso y se corrompieron. La gente se corrompieron con el becerro. O sea, siempre fue el que usó prenda, argolla y todas esas cosas. Su corazón se enalteció y se llenó de soberbia. Y si ellos no aguantaron, ¿qué te hace creer a ti que tú no puedes aguantar? Quítate todo eso y agrada a Dios como Dios puso a los sacerdotes. Sin nada arriba, bien cubierto y arriba está abajo. Ese es el linaje que Dios quiere. Entonces, wow. Vos tenés que soltar este niño. Miren que lo que pasa. Ahora, Dios está orgulloso de sus sacerdotes. Desde que los filisteos ven a esa gente por ahí cruzando y con sus dos trompetas, bum, 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 los filisteos hacen así. Ahí van. Los jebuseos se orillan. Son diferentes a los jebuseos. Son diferentes a los cananeos, a los eteos. Son diferentes a los feos, son diferentes a todos, diferentes a todo lo que se mueve, son ellos. Dios se siente contento por eso. A la gente de ese pueblo ya no lo conocen con los dioses de Ataltea, ni con los egipcios, ni con los nómadas. Ya no lo confunden con los jebuseos, con los queteos. Desde que la gente ve, esa gente vestida de blanco, de arriba hasta abajo, con toda esa ropa arriba y con trompeta, y como en el libro de Números, con la tribu de Judá arriba. ¿Sabes por qué? La tribu de Judá y Balaam, ¿ya alguien sabe? Yo quiero saber eso hoy. Pues hay que explicártelo. La tribu de Judá y Balaam, porque en el número, en el conteo de los números, Judá fue la tierra que más gente sacó. Es extraño, porque Judá era la más pequeña. Por eso cuando Dios está cantando a través del profeta Jacob, Dios le dice, y tú Judá no eres la más pequeña, porque de ti saldrá un guiador. Y por eso lo dicen el león de la tribu de Judá, porque de ese linaje saldría el Mesías, el cordero que parece un león. Entonces, ¿qué pasa? La tribu de Judá era la que más gente tenía y era equivalente. Después la tribu de Efraín, la tribu de Dan, la tribu más numerosa iban delante. Entre medio iban los hijos de Moisés, de María, de Aarón, los gersonitas, los meratitas y por ahí. Los tres iban en el medio. Entonces, escúcheme bien, cuando ellos avanzaban, ellos iban caminando. Tú el que veía esos pueblos se arrollaban. Pero si había un pueblo que no había escuchado, porque no tiene YouTube, lo que Dios hizo en Egipto y no vio cómo Dios dividió el mar rojo. Si no tiene por lo menos Twitter y no vio la noticia de que Dios ahogó a Faraón, una ciudad que nadie puede con ella. Si no tiene, se van a los calles y dicen, oye, pero mira todo el oro, mira ese tabernáculo, vamos a quitárselo. Cuando ellos hacían así, los atalayas que estaban arriba, que veían, los que iban delante tocaban.
Y cuando dicen que los hombres de Judá tenían el cabello más largo que las mujeres de ustedes, y cuando esos hombres iban a la guerra, ellos se soltaban el cabello y el cabello se le volvía como si fuese una clase de melena. Y usted ha visto los leones, ¿verdad? Ellos parecían leones. Y cuando ese pueblo de Judá rugía, que comenzaba a bocinar, la tierra comenzaba a temblar y los enemigos que venían allá escuchaban como rugido de león. Y cuando lo veían corriendo con esa melena, esa gente acababan con todo lo que estaba a su paso. ¿Hay alguien aquí todavía que puede adorar a Dios? Dios ahora, Dios ahora, sí, te transportaste, lo viste rugiendo allá, cuando ellos soltaban esa melena y gritaban. Por más de una vez, cuando el pueblo de Israel gritó, la tierra temblaba. Imagínense que me haga ¡uah! Y esto tiembla aquí. Todo el mundo sale corriendo. Entonces el pueblo ponía la tierra a temblar. Y cuando se soltaban esa melena, eran leones. Porque yo, esa tribu representa al león de la tribu de Judá. En otra palabra, era el Dios mismo que los enemigos veían. Entonces, Dios está contento con la ropa. Dios está contento con todo lo que hay. Dios, lo que está viendo un mal, que lo vio en Lucero, que lo vio en Adán, que lo vio en Eva, que lo vio en los hombres de Génesis, que lo vio en Cán, que lo vio en Nimrod, que lo vio en todo ello. Entonces Dios dice, mi pueblo está muy bien como yo lo quiero, pero ahora tengo que cambiar mejor esta clase de santidad. Porque la ropa, aparte de santidad, me está dando soberbia. La ropa, aparte de santidad, me está dando odio. Me está dando todo. Entonces tengo que completar una clase de santidad. Que ellos no tengan ninguna clase de daño. Entonces, la ley antes estaba inscrita en piedra. Y ahora viene Cristo, que nace de una mujer. Tan sencillo, que acabo aquí. Escuche esto. Cristo nace. ¿Y qué sistema confronta? Cristo le decía a hipócritas. Cristo no atacaba la vestidura. Porque Cristo vestía así. Cristo andaba como ellos. Lo que pasa es que Cristo era íntegro. Cristo no era ropa solamente. Cristo vestía como ellos. Por eso él le decía, a la verdad por fuera está muy limpio y muy bonito, pero por dentro, el problema de Cristo era por dentro, no lo de afuera, porque lo de afuera lo instituyó el Padre. Entonces Cristo no viene a golpear la ley, él nunca vino a quitarla. Cristo está de acuerdo con esa forma de vestir y Cristo está de acuerdo con ese dialecto por fuera, ese sistema así sacerdotal que tenía el pueblo. Entonces Cristo, ¿qué le dice Lucas 12? Cuídense, están comiendo panes y cruzaron al otro lado. Y dice Pedro, guau, wow, cruzamos para acá, debimos traer más panes de eso. Y Jesús se para y dice, panes, cuídense de la levadura de los escribas y los fariseos. Y Pedro le dice, ¿qué? El que tiene levadura fueron los escribas y los fariseos, que dijeron, no, Pedro, cuídense, que era hipocresía. ¿Sabe qué significa la palabra hipócrita en el original? Lo mío. Es griega, hipócrites, que significa actor. ¿Sabe una cosa? Alguien que simula. O sea, cuando Cristo veía un escriba y un fariseo bien vestido, él no veía un hombre que lo vistió Dios en el principio. Él veía un hombre que se simuló ser. Con la vestidura de un tipo que Dios formó allá atrás, de una clase de sacerdote que Dios hizo. Cuando Dios veía a un sacerdote bien vestido, pero lleno de maldad, decía, ¡actor! ¿Qué significa un actor? Alguien que finge. Cristo no tiene problema con esa ropa. Él tiene problema con el que se puso la ropa y está fingiendo ser santo. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre digo? Ahora el problema de nosotros es que ya no seguimos la ley de Moisés. Ahora, según Efesios 2:20, seguimos las leyes apostólicas. Según Judas 1:17, seguimos la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? No es que Walter va a andar con una falda larguísima. No es que vamos a andar como andaban los escribas y los fariseos. No. No está hablando de eso. Lo que el texto ahora está enseñando, oiga esto, mi amado, es que Marcos 7:21 dice, ¿de dónde vienen vuestros pleitos? ¿De dónde vienen las contiendas? ¿De dónde vienen las fornicaciones? ¿De dónde vienen las lascivias? ¡De vuestro corazón! Ahora tengo que leer el texto que yo leí. Cuando yo leo el texto donde yo leí fue porque ya acabé. Entonces Cristo dice, y ciertamente todos los sacerdotes de la tierra tenían que estar ofreciendo siempre lo mismo. Las cinco ofrendas, ofrenda por hierro, ofrenda por holocausto, ofrenda por sacrificio, ofrenda por oblación, ofrenda por libaciones de todo esto, siempre. Ahora Cristo dice, Cristo con una sola ofrenda hizo perfecto. La palabra perfecto es maduro.
O sea, no hay, no habemos perfectos. Cristo no hizo perfecto, no hizo entender lo que es la revelación de su palabra. ¿Para qué? A los santificados, gente que está en proceso de santificación. ¿Cuáles son los santos? Los que maduran. ¿Cuáles son los santos? Por eso es que Abraham, aunque tiene muchas cosas, en el capítulo 17, Dios le dice, sé perfecto, o sea, sé maduro. Sí. Oye, pero después que tiene una trayectoria, Dios le dice, madura. Dios mío. Entonces, hay un tiempo aquí donde tú maduras, donde antes tú veías un mundano y querías darle con todo el pie y partirle la silla en la cabeza. Ahora tú ves un mundano y tú te das lástima. Dices, ¿cómo que no entiendes? Sí. Entonces, eso es madura. Cuando tú maduras, tú no persigues a una persona, tú des mensaje para que le caiga a cualquiera. Sí. Cuando tú eres maduro, tú no ves una sierva adelante y precisamente te la va a coger con esa sierva. Yo si veo una sierva en pantalón, yo no hablo del pantalón, una sola. Porque solamente le va a caer a ella. Yo más que cambiarla la puedo lastimar, porque se va a sentir ofendida. Ahora, si la iglesia entra en pantalón, que se agarren, porque voy por encima de todo. Usted tiene que tener cuidado, tiene que madurar. Porque cuando usted madura, no es que usted le baja al mensaje, usted le sigue dando con todo el pie. Pero es que la gente no se dé cuenta. Mi hijo, vamos a bañarnos. No me quiero bañar. También vamos a jugar con agua. ¡Sí! Entonces el objetivo es salvarlo, el objetivo no es que la gente te odie. Por ejemplo, a mí yo me siento bien por la gente que me odia, porque la gente que me odia nunca van a decir que yo hice algo. Me odian porque no saben por qué me odian. Entonces yo entiendo que no son ellos, que son demonios. ¿Tandeo o no tandeo, sirva? Tandeo, sirva, tandeo. Entonces cuando una gente te odia sin tú hacerle nada, está bien. Hay gente que tiene problemas con todo el mundo porque son chismosos en la iglesia. Bueno, eso sufren por chismosos, no por cristianos. Pero cuando tú solamente predicas, cuando tú haces lo que hace Abel, que le da una ofrenda a Dios y Caín se endiabla por eso, sigue haciendo lo que tú le haces a Dios. Que a alguien tiene que molestarle lo que tú le das al Señor. Están aquí todavía. Alguien tiene que molestarle. La perfección de frente en el prójimo, envidia y contienda. Entonces, analice esto. Cristo ahora dice, pero Cristo fue el único que entró una sola vez y para siempre. Y hizo perfecto para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. O sea que nosotros no nos vamos a poner ropa para ser santos. Nosotros tenemos que ser santos del corazón. Amén. Hay mujeres bien vestidas y aún con la forma de hablar. Hay hombres bien vestidos y siguen cayendo en fornicación. Si nos vestimos así para no caer en fornicación, ¿por qué bien vestidos siguen cayendo la gente en la iglesia? Porque se pusieron ropa pero no dominaron su corazón. Entonces el corazón tienen que sacarle la contienda, porque Marcos 7:21 dice que ahí es que comienzan los pleitos. Por eso es que tenemos gente bien vestida pero tienen pleito y todo eso. Entonces el problema aquí nunca ha sido la ropa, el problema es la gente que se pone ropa antes de tener un corazón cambiado. Entonces por eso es que a los homosexuales no se le puede poner ropa antes de bajarle la mano. Primeramente hay que bajarle la mano y después poner un cuello chino. No podemos poner un cuello chino. Él todavía dice, sí, porque a mí. No. Primeramente hay que bajarle esa mano. Si los hombres no hablan así. Y cuando vayan a cantar, dicen, yo soy tu niña. No, aquí no se canta alabanza. Los homosexuales no cantan alabanza. Los homosexuales tienen que cantar así. La vigora te picó. Sacúdete. Hasta que parezca un hombre. Bueno, ahora yo voy a revelar un misterio muy profundo. Yo les voy a demostrar a ustedes que a Dios le importa mucho la apariencia. ¿Cuántos están aquí todavía? Amén. Un aplauso al Señor. ¡Grábalo! A mí me han engañado dos muchachos. ¿Cómo hace? Que parecen hombres. Y se han acostado con más hombres que cualquier mujer. Ay. Y no parecen, no hablan torcido. Esos son los homosexuales que dan miedo en la iglesia. Porque no parecen nada. El que parece ya todo el mundo lo tiene de lejos. Sí. Yo no dejo ni que me abrace un tipo así. Le digo de lejos y quitando. Porque ya uno lo ve. Pero hay otro que no ve. Hay otro que hasta iba conmigo, lo viejo misionero. Y estaba por ahí haciendo cosas que Dios tenga misericordia. Ni me cuentan de otro en estos días. Que tú lo ves y dicen son hombre a hombre. Ahora, ¿por qué yo me doy cuenta que a Dios le importa que la gente parezca? Porque hay otros que son afeminados y no son homosexuales. ¿Han conocido gente así? Que son afeminados pero no les gustan los hombres. Ellos son así delicaditos y cosas. Pero hay un problema en la Biblia. ¿Cuál es el problema? Que la Biblia no solamente dice los homosexuales no entran. Dicen los afeminados no entran. O sea, para todo el mundo es afeminado homosexual. No lo es.
Pero Dios dice, por si afeminado, tampoco me entra aquí. O sea, no es que era homosexual, es que parece, y por parecer, Dios no lo deja entrar. Ay, padre, abre la boca y tú ves que a Dios le importa la apariencia. Ahora le voy a pedir algo. A los homosexuales, corríjalo fuerte. A los afeminados, ayúdenme. Porque ellos tratan de luchar con eso. Es un patrón de conducta que se acostumbraron desde niño a ser así. Y para ellos cambiar eso le ha costado. Yo he tratado de ayudar mucho. Y llora, yo quiero cambiar, yo no quiero ser así. Hay que ayudarlo a ellos. No se ponga a golpear cosas sin usted saber, porque puede hacer más daño que cualquier otra cosa. Entonces, ¿dónde, cuál es la primera santidad? La primera santidad es una santidad física. Que si tú tenías la ropa bien larga, tú podías entrar al altar y todo bien. Que la santidad era que yo podía mirar la mujer de no sé quién y comérmela con dos ojos y decir, pero qué mujerota, qué bueno, yo me la imagino yo así, ella asado y todo. Y tú no pecabas. Porque la santidad era la ropa. La santidad era que yo te podía comer con la mente, pero si yo tenía derramamiento de sangre, ahí estaba el pecado. Ahí no podía pasar. Pero si no, si yo te podía comer con la mente y todo, eso no era nada. O sea, la santidad del corazón, no pasaba nada. Ahora Dios dice, no vengo a quitar la ropa, no. Vengo a completar la parte. Sí. Aleluya. Que le falta. Aleluya. Santo. Gloria. Sigan con la ropa. Ahora también los muchachos están Pedro y los muchachos bien vestidos como la gente de Israel. Pero viene Pedro y dice, maestro, y hasta Juan estaba ahí en ese pueblo. Eso es raro porque Juan no era así. Venga. Pero que Pedro lo influenció. Y llegan estos dos y dicen, hay dos allí sacando demonios en tu nombre. Hacemos que fuego caiga del cielo. Y Jesús le dice, no, yo vengo a arreglar esto porque la gente mía quiere matar a todo el mundo. Llegan la mujer que quieren apedrear a la mujer. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios es una malicia. Hay gente que no quiere ejercer la ley de Dios. Dios mío. Malicia. Yo tuve un pequeño conflicto con una nación hace poco. Y yo vi gente de aquí que salieron, locos, que no saben ni lo que es doctrina. Y comenzaron a atacarme. Estiven en un hereje, estiven esto. Ellos no saben ni lo que están defendiendo. Ellos lo están atacando porque soy yo. Exacto. Sí. Yo lo vi. Sí. ¿Quién entiende? Amén. Ellos no están defendiendo eso de que porque yo dije algo malo. Ellos están aprovechando la ola, sí, para darme a mí. Porque hay gente que no quiere que tú cambies. Hay gente que tiene malicia contigo. Cuando a ti te moleste algo de la santidad, tiene que molestarte en la iglesia entera. Sí. Tú no puedes molestarte porque lo haga tal persona. Así que tú, desde que él lo hace, va al pastor. Pastor, ese muchacho es pastor. Pero él, hay gente más que llega tarde y tú no estás pendiente a él. Hay gente también que lo hace, pero tú no estás pendiente a él. Entonces, aunque tú estás bien, Dios lo que quiere es sacar la malicia que arropó al diablo, que arropó a Adán, que arropó a Eva, que arropó a la gente de Génesis 6, que arropó a los sacerdotes, la gente del pueblo. Ahora Dios lo que quiere es un pueblo santo, de corazón, de ropa, de boca, sí, de cabello, de nariz, de ojo, de pie, de uña. Dios quiere un pueblo santo y por eso... Ahora ustedes van a entender este texto. Después de 30 años en el Evangelio, van a entenderlo ahora. Y no porque no lo saben, sino porque después de este mensaje, usted va cayendo. Ahora usted cae. Ahora Cristo dice: con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué es lo que él está diciendo ahora? Antes le faltaba una parte. Y ahora con mi muerte, yo rompo la pared intermedia que hacían dos pueblos, que habían gentil y todo. Ahora por medio de la fe, porque si fuese imposible agradar a Dios, somos hijos de Abraham. Ahora ya no hay judío, ni hay gentil, ni negro, ni blanco. Ahora hay un pueblo. Y ese pueblo tiene que adaptarse a mi conducta de vestir. Pablo dice que nuestras palabras sean sanas e irreprochables. ¿Qué significa irreprochable? Que usted no te puede estar diciendo, puse un huevo, que tengo la pampa prendida, que creo que es guagua. Guagua. Te pusiste un huevo de apertura, que hay muchos que lo dicen eso. Y la Biblia habla de palabra sana e irreprochable. Entonces, si usted es cristiano, usted no puede estar hablando como un tigre. Eso es santidad. ¿Tú me estás entendiendo? Eso no es la santidad, pero es santidad. Cristo no vino a cortar la ley. ¿Pero qué es eso? Si él mismo dijo, oíste que fue todo el santiguo, te voy a poner de ejemplo. Oíste. Y míralo aquí. La santidad es esto: un árbol que crece. Cristo no vino a cortar el árbol. ¿Tú sabes lo que es podar? Las ramas que salen afuera de la calle, esas ramas usted las poda. Cristo dice, muchachones, ustedes se están saliendo del árbol.
este es el árbol, es redondo así. Hay que podarlo. Cuando Cristo lo podó, le dijo: ustedes se comen las mujeres. Oíste que fue dicho a los antiguos: no coméis de las adulterios. Yo digo que el que desee una mujer en su corazón ya adulteró. Eso es santidad. Santidad no solamente que tú te acuerdes con ella, porque ya no es una santidad física. Hay una santidad completa, espiritual. Si la toques, pecado. Si la deseas, es pecado. Ahora, la santidad no es solamente una ropa, no, la santidad es un corazón contrito y humillado, que va de acuerdo a una forma de vestir. El hombre que seduce con una forma de hablar es el mismo que seduce andando en voces. Abre la boca y amor a Dios, es lo mismo. Entonces Dios no quiere ni que tú seduzcas con la forma de hablar, pero tampoco con la forma de vestir. Hay alguien aquí después, por eso Él hizo perfecto, Él hizo maduros para siempre a los santificados. ¿Cuáles son los santificados? Nosotros, que estamos en el proceso. No somos santos ni perfectos, pero estamos ahí luchando. Nos ponemos estos pantalones no para ser santos, es porque somos santos y tenemos que vivir como tal. Nos quedamos tal como Dios nos hizo, con los mismos cabellos, con los mismos todos. ¿Sabe por qué? Porque Dios específicamente así nos hizo, así nos quiso. Ese fue el corazón de Él y todo. Ahora, termino con este texto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes. ¿Qué significa corazón y mente? Corazón significa mente en la Biblia. Entonces, ¿por qué hay redundancia entre corazón y mente? Porque una está hablando de mentalidad y otra de actitudes. Ahí sí se puede. Corazón en la Biblia no es esto, porque es un boom, 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 lo que mantiene el cuerpo caliente. Ahora mismo mi corazón tiene que estar acelerado porque estoy muy caliente. ¿Me entienden? Ahora, dice: pondré mi ley en su corazón y en su mente. La escribiré. ¿Qué significa eso? La pondré en su mente para que siempre tenga esa actitud. Y en sus actitudes. Para que todo el que lo vea caminando, no solamente el que lo vea hablando, diga cristiano, sino que el que lo vea solamente caminando, diga: ay, no, sirvo de Jehová. Y tú pareces siervo, y tú pareces sierva, y tus actitudes hablan mejor que tu boca. Abre la boca y adora a Dios. Entonces, de nada voy a mitad de verso, porque con el primer verso duré 4 horas. Ahí están los testigos de mi congregación. 4 horas duré con este solo verso. 4 horas. Y después 4 horas y media con el otro. Nada más se lo voy a citar. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojado. Espérese, lento, hueco. Lento, míreme. Despojarse significa, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojarse, eso significa quitarse de arriba. ¿Quién entiende? Amén. No es ni que cambiar, ni que yo voy a arreglar o quitarse de arriba. En cuanto a la pasada manera de vivir, quítese la de arriba. Pero ya. ¿Quién entendió? Amén. No es que ya lo voy a pagar, eso está claro ahí. Amén. En cuanto a la pasada manera, ¿qué es la pasada manera de vivir? Lo que antes lo hacía. Ay, ay, amén. Despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Sabe lo que es un vicio? Claro. El vicio es que Walter sabía que la droga, el crack, le hacía daño, pero el vicio dominaba su voluntad y aunque él sabía que hacía daño, no podía dejar de consumirlo. Entonces, lo que el texto está diciendo es: cuando la pasada manera tuya, gírate la de arriba porque tiene un vicio con lo que más graba Dios. Y que dice, está viciado conforme a los deseos engañosos de este siglo. Ahí hay otra profundidad, que ayer lo duró 3 horas explicando. ¿Cuál? Los deseos engañosos de este siglo. ¿Por qué señala este siglo? Porque el siglo pasado no peleó con mujeres desnudas. No. Las mujeres impías andaban en vestido bien cubiertas y cositas. No, lo que pasa es que ahora hay deseos en este siglo que no tenían nuestro pasado. Gigi Ávila, la gente de aquel entonces no peleó con esto. La guerra de nosotros es más fuerte porque el diablo sigue aumentando cada cosa para que nosotros caigamos en su juego, en sus deseos. Ahora tú encuentras mujeres y hombres desnudos en Instagram, en WhatsApp, en la calle, para venderte un audífono con una mujer desnuda. Pásate algo, la gente anda en voces ya, en cuero, ya van a ir a la playa para ver trasero. En la misma calle la gente anda así. Entonces, está hablando conforme a la versión engañosa de este siglo. Este siglo nos tocó que viendo una prédica vestida también sale una mujer bailando la chapa. Un anuncio. Sí. Que tú entras a ver una televisión, a ver una película, perdón, una noticia, y te sale algo que tú no quieres ver. Y el joven soltero inmediatamente, por eso yo lo digo, con mucho respeto lo voy a decir, pero con mucha autoridad, sin motivo a retratarme. Los jóvenes que tienen TikTok y no están casados viven en masturbación. Ay,
Escucha. Yo nada más tengo TikTok porque se crearon cuentas mías falsas para pedir dinero. Debe saber que la gente que tiene en redes y son conocidos por algunos, le crean cuentas y comienzan a pedir dinero. Ahí le robaron $100 a una hermana de que le dijeron que era yo. Y se lo quitaron. Por eso lo tengo. Pero cuando yo nada más sigo gente millonaria, gente pensante, filósofo grande, psicólogo, gente así. Y yo viendo una psicología, le doy yo para abajo y me sale una mujer en un gimnasio meneando el asunto que vibra. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿cómo resisten esos jóvenes que no tienen nada? ¿Con qué le quitarse? Abre la boca y hay alguien aquí que puede llamar a Dios. ¿Cómo aguantan esto? Entonces, lo que yo les recomendaría, no me sigan en TikTok, no me sigan ahí. Necesitar eso, que yo no subo nada ahí. Yo puedo subir una prédica, sigan a vuelta en el YouTube, sigan esto, pero salga de ahí. Salga hasta de Instagram si usted quiere, salga de eso. Que esa plataforma la dirige el diablo. Amén. Quédate con WhatsApp. Ahora hay una opción de mandar fotos que solamente la puedes ver tú. Sí. Una sola vez. Ya ustedes saben la masacre que hay con eso. Sí. ¿Mm? ¿Cuál es el próximo verso? Mírenme. Acabé. Es más, póngase de pie porque si lo veo sentado, sigo. Va a decirlo aquí. Aquí terminé. Terminé. Ahora, dos clases de santidad. La primera santidad era física. La segunda santidad es interna, sin quitar lo físico. Ahora Cristo arregla esto a través de la boca del apóstol Pablo. Primera Tesalonicense 5:23. Es un complemento. Y ahora dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, la santidad pertenece a Dios. Él sabe a quién va a santificar. Segundo, y todo vuestro ser, ahí nos toca a nosotros. Espérese. Y todo vuestro ser, espíritu, actitudes. ¿Qué es el espíritu? El fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bendita, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra esas cosas no hay ley. Si tú eres santo, tienes que tener el fruto del Espíritu. Hay un libro ahora. Es un problema. ¿Quieres que lo enumere? Pues, levantando la mano, a ver quién lo tiene. Para que tú veas que no. No, diga que no, no, di que no, varón. ¿Va a poner a la gente que levanta la mano? Si yo digo, levanten la mano lo que tienen amor, lo que tienen paz. ¿Tú te imaginas que yo pregunto lo que tienen paz? Lo que tienen paciencia. Y yo levanto la mano. Lo que tienen gozo, que la gente cree ahora que es cara dura, es de que andar con la cara marrón. Y no sabe que el gozo es un fruto del Espíritu. Sí. ¡Aleluya! Benignidad, ser venido, bueno, que todo lo que tú hagas sea por bien. Y no sea por hacerle daño a alguien. Que cuando tú critiques a alguien sea porque me estás haciendo algo mal. Y no porque a ti te cae mal lo que él está haciendo. ¡Gloria! 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 Bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, ¿con qué se golpea el alma? El deseo de los ojos. El alma se corrompe por lo que ve. El pecado entra por los ojos. Mujeres, pónganse falda larga. Los cinturones fue inventaron por los japoneses para que le levante el pecho y le saque cintura. Quítense eso. Los tacos, bajense de ahí. Que el experto en moda, Louis Vuitton, dijo que eso es para que las mujeres se les deslumbren dos partes. ¡Pecho! ¿Y quién sabe qué más? ¡Camila! Las mujeres con camisa que le tapen eso aquí. Para cuando estén saltando, no se le vean esos senos. Y que la M de ahí, y enseñando, y uno tenga que buscar, arrancar la cortina. No, eso es alma, es el deseo de los ojos lo que tuve. Porque hay gente en la iglesia, con Kelly, con Teresa, con Marito, porque lo vieron y lo metieron para la iglesia. Eso es, del alma le hablo después, que es mucho más profundo. Lo único que quiero completar es, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¡Ah! ¿Por no se quitó el cuerpo? ¡Ah, pues sigue, lo mismo! ¡Está ahí! Y todo vuestro ser, ¿qué significa todo? Oh, pero no tiene interpretación eso, todo es todo. Todo es todo, y todo vuestro ser, ahora espíritu, alma. O sea, que aquí sigue diciendo que lo de adentro es primero. Espíritu y alma. Lo de adentro es primero. Y cuerpo. Significa que el cuerpo que él vino a corregir a esos desgraciados que estaban allá, tomando la ropa de Jehová para matar gente y para hacer un grupo de cosas, no lo ha quitado.
Él se lo quitó a ellos por sinvergüenza. Le dijo, pero todos vuestros espíritus, alma y cuerpo, se han guardado irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible? Que nadie te reprenda. Si un impío te tira piropo por la ropa que tú tienes, te impía. Ay, mi. A su nombre, en nombre de Cristo. Mi amado, esta es la parte 1 de la asamblea. Quedan muchas cosas que hablar, pero es para que usted entienda dos cosas. Óigame bien. Es para que usted entienda dos cosas. Si usted me ve bien vestido así, si usted ve una sierva bien vestida, no es que ya no tiene cuerpo para enseñar. Es que está guardando su vida irreprensible. Amén. Por eso yo no solamente soy ropa. Yo ni ando criticando. Por eso se lo dije a Walter. Lo que yo te digo a ti de alguien se lo puedo decir a la gente en la cara y ya se lo he dicho. Amén. Somos dos. Lo que yo digo de una gente, usted puede estar grabándome y decírselo a él. Porque sin miedo alguno. Y se lo decimos. Por eso nosotros, cuando corregimos a una gente, no es para hacerle daño, no es para voltarnos contra él, es porque queremos que como Dios me cambió a mí, lo cambie a él. Amén. Y la regla de oro es esta: lo que tú quieras que hagan contigo, hazlo con otro. Amén. Y esto es lo más importante: con paciencia y doctrina. Aquí hay mujeres que me escucharon esto hoy. Yo les voy a tener paciencia. Les vamos a dar una semana, dos semanas. Hasta un mes con paciencia. Porque hoy le hemos dado doctrina. Y los pastores van a seguir hablando. Y van a venir para que cuando venga un predicador o una predicadora a golpear estos argumentos, usted tenga base para demostrarle y le diga lo que Dios sintió en su corazón y lo que Él quiere para estos tiempos. ¿El qué? Claro. Dios no quiere un hombre lleno de ropa. Lleno de ropa lo tenía Él. Los judíos no tenían lleno de ropa. Dios quiere un hombre lleno con un corazón puro. Que todo lo que Él tenga, esa pureza se le manifieste. Que la prudencia le salga por la ropa, por la forma de hablar, por todo. Ya entienden que la ropa es algo muy trivial aquí. O sea, tenemos ropa no para ser salvos. Nos ponemos ropa porque somos salvos. ¿Cuántos quedan aquí todavía? Un aplauso a papá, Dios le bendiga, la persona que continúa.